¿Qué tal audiencia? Hola, ¿qué tal amigos del fútbol? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, para vivir un partidazo. Hoy juegan el clásico Acevedo contra Guerrico en cancha de Provincial, lo que promete ser un partidazo. Los dos con la necesidad de conseguir los tres puntos. Por el lado de Acevedo, de seguir peleando el campeonato. Por el lado de Guerrico, terminar lo más alto para poder estar más cómodos cuando se jueguen los playoffs. Hoy a mi lado, el gusto de presentar al comentarista del encuentro. Le doy la bienvenida a Nicolás Miniti. ¿Cómo te va, Nico? Buenas tardes. Buenas tardes para vos, Fede, y para la gente del otro lado, la gente de Acevedo diciendo presente aquí en la cancha de Provincial, que va a tener un factor también preponderante como va a ser el viento. Ya lo sufrieron los jugadores en el partido de reserva, que terminó empatado en cero, pero es un clásico, también se juega con esa intensidad, con esa garra, como se juega en este tipo de partidos. En el de ida, que se jugó en cancha de Juventud Obrera Manuel Ocampo, fue triunfo justamente de Progresista Guerrico en esa oportunidad por 2-1. Margen distinto es este, en este caso, porque llevaba mejor a ese partido Guerrico. Hoy, en este caso, en el momento del campeonato, llega mejor a Acevedo, o eso parece. Los dos saben que es la última oportunidad para ganar y no perderle pisada a Provincial, que ya ganó en la jornada del viernes jugando frente a Sirio, ya casi que sin chances el equipo de Daniel Polo. Pero hoy también, más allá del partido y pensar en la tabla, es un partido aparte. Los tres puntos se lo van a querer quedar tanto a Acevedo como a Guerrico. Me voy para otro sector del campo de juego. Le doy la bienvenida a quien va a estar contando información en los bancos suplentes, el señor Diego Javier Escolini. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo te va, Fede, Nico? Muy buenas tardes para todos ustedes. Bueno, creo que lo han dicho todo en la introducción. Bienvenidos a esta nueva transmisión de la Gloria de Voto. Se juega hoy el clásico de la Liga de Fútbol de Pergamino. Juegan Guerrico, Acevedo, Acevedo, Guerrico. Lamentablemente no pueden jugarlo en los respectivos pueblos. El partido de día se jugó en Ocampo. Ahora se juega en cancha de Provincial aquí en la ciudad de Pergamino por los organismos de seguridad que prohíben la habilitación de distintas canchas. No se juega con los dos públicos, se juega con uno solo. Última oportunidad para los dos. Para esta ocasión, ambos técnicos, Martín Alborne y Gabriel Rocha, presentan tres modificaciones respecto del último partido. Con el 25º megasorteo, festejás con nosotros. Cumplimos 25 años y multiplicamos ganadores. Más de 300 millones en premios. Electrodomésticos, motos, autos, viajes, casas, dos departamentos en Rosario, un departamento en Villa Carlos Paz. Bingo Megasorteo, edición 25. Se viene con mega chances de ganar. www.bingomegasorteo.com.ar. Bio Bio, Bio Bio Balance, la hace seco, probala. Es tan fresca y tan liviana, es agua saborizada. Bio Bio, Bio Bio Balance, ¿qué esperas? Anda, probala. Bio Balance, lo bueno se comparte. Comparar. Viviendas Tecnohub. Casa y Tecnohub.
El sueño de tu casa propia ahora es posible. Viviendas Tecno House, especialistas en cumplir sueños. www.viviendastecnohouse.com.ar o comunícate al 0800-555-8558. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas. Hemos trabajado para tener un gremio fuerte y activo, para defender los salarios, las condiciones de trabajo, la seguridad y todos los derechos del trabajador. Julio Leguizamón, conducción. Vení a Alra Pergamino, único concesionario oficial Volkswagen, a conocer Taos, el SUV de producción nacional más vendido de la Argentina. Con una entrega en efectivo o tu usado, el saldo hacerlo con una excelente financiación. Tasa cero, cuotas fijas y en pesos. Aprovecha esta oportunidad. Retornamos a la ciudad de Pergamino, cancha de Provincial. Falta cada vez menos para el clásico. Hoy se ven las caras el equipo de Martín Alguerne y Gabriel Rocha por un nuevo clásico de este campeonato de la Primera B. Para llegar, para informarnos, mejor dicho, y escuchar cómo llega Acevedo, vamos a escuchar al técnico Martín Alguerne, que nos dice lo siguiente. Hola, soy Martín Alguerne, director técnico del Deportivo Acevedo. Ya palpitando lo que va a ser el clásico el próximo lunes. Creo que a pesar de la última derrota llegamos bien, con ganas, con la cabeza puesta en el partido. Nosotros siempre nos caracterizamos por ir partido a partido con la mentalidad ganadora. Obviamente vamos a salir a jugar el clásico para ganarlo. Tenemos con qué, así que muy esperanzados. Y bueno, si Dios quiere vamos a tener sus frutos del trabajo que venimos haciendo durante el año y vamos a seguir peleando el torneo. Así que le mando un abrazo grande a todos y aguanta Acevedo. Pasaba la palabra de Martín Alguerne, técnico de Acevedo. Es el momento de escuchar al zaguero central, al número 2, Damián Anastasini, que nos cuenta cómo llega Guerrico. Hola, soy Damián Anastasini, jugador del Progresista de Guerrico. El partido de hoy va a ser un partido difícil, duro, trabado, donde los dos necesitamos el triunfo. Ellos vienen de perder, nosotros venimos de ganar, pero esto es un clásico y los clásicos se juegan aparte. Nosotros necesitamos sumar porque matemáticamente todavía estamos ahí en la pelea y ya queda poco para el torneo, para terminarlo. Así que esperemos que se nos pueda dar y que los tres puntos vayan para Guerrico. Ahí pasaba la palabra de Damián Anastasini, jugador de Progresista Guerrico. Ya están
los 11 confirmados del equipo local en la voz de Nicolás Minitti, los 11 de Acevedo. Por el lado del equipo de quien escuchábamos recién, de Martín Alguerne, confirmado con un 4-3-1-2, un esquema clásico ya de Deportivo Acevedo, que lo tendrá Fabián Gainza con la número 1 en el arco, la 4 para Fabio Chileto, la 2 para Andrés Giacopetti, la 6 para Stefano Domici con la número 3 Esteban Álvarez, el 5, el único volante posicional, hoy será Nahuel Rasquia, a su derecha con la número 8 jugará Julián Alguerne, a su izquierda con la 11 Lautaro Jiménez. El enlace será Leonardo Ace, justamente con la número 7, la 10 para Giancarlo Molo y la número 9, en este caso, para Ayrton Taito Bazán. Ya está el cuarteto arbitral dentro del campo de juego. Restan que solamente salten los dos equipos a la cancha de Provincial para vivir una fiesta. El clásico, hoy día de semana, Nico. Lunes, 5 de la tarde. Ahora, un ratito nada más, se van a ver las caras estos dos equipos. Uno, Acevedo, con ilusión de seguir cerca de Provincial, el Provincial que ganó su compromiso 5-2 ante Sirio y Guerrico, claramente tratar de ganar el clásico, como lo hizo este año en Orlando Santilli en Cacha do Campo. Exactamente, como decíamos, un Guerrico que ya también está confirmado, el equipo de Gabriel Rocha que lo tendrá en el arco con la número 1 a Kevin Flores, en la línea de fondo 3 con la número 4 Cristian Herrera, la 6 para Juan Busolino y la número 2 para Damián Anastasini, en la mitad de la cancha por derecha con la 8 Rodrigo Cubino, el eje se lo compartirán con la 5 Jesús Zapata, la 3 para Guido Micheloni con la número 7 Jerónimo Seca Espina, arriba con la 10 Nicolás Sosa, más de enlace, de enganche, el habilidoso zurdo con la 9 Joaquín Fernández y la 11 para Nicolás Cordone. Pieza importante ha perdido Guerrico para lo que resta del campeonato. No va a estar el Popi Quiroga. Claro, exactamente. Bueno, Quiroga, el autor de medio gol, digamos, en el partido de la primera ronda, hablamos de Tomás Scotti, remate de él, recordamos, se desvía en el taco de Nicolás Sosa, en la espalda de Nicolás Sosa, termina descolocándolo a Fabián Gainza, que había sido también el número uno de Acevedo en ese momento, y era el gol que le terminaba dando el desnivel del partido para Guerrico. También estaba dentro del campo de juego, como vos decías, Fede, ya el cuarteto arbitral, que lo tendrá como árbitro principal de este encuentro a Maximiliano Bamonde. Línea 1, Cristian De Vita. Línea 2, Antonella Pajón. Y el cuarto árbitro será Diego Olivera. Me voy para el campo de juego. Le pregunto a Diego si ya se vienen los equipos o todavía no. Vos sabés que todavía no. Seguramente preparativos después del partido sub-23, Fede. Todavía, por lo menos, no se escucha la arenga clásica. Por ahora está el cuarteto arbitral dentro del campo de juego, no así los jugadores. Bien, perfecto. Este es un partido importantísimo para ambos. Guerrico para seguir sumando, escalando la tabla de posiciones. ¿Por qué no ilusionarse con alcanzar a Provincial? Está lejos, pero el objetivo que hoy tiene Gabriel Rocha es ganar este partido importante para seguir subiendo la tabla de posiciones, porque tenemos playoff también, Nico. Claro, exactamente. Recordamos que el primero será quien ascienda de manera directa en este campeonato. Del segundo al octavo jugarán los playoffs, como decíamos, con la salvedad que quien termine segundo, si el campeonato finalizase en este momento, sería Deportivo Acevedo, evitaría justamente el cruce de cuarto de final y recién se sumaría en las semifinales. Provincial que mira todo desde arriba. Gran, pero gran torneo está haciendo el equipo que dirige tácticamente Adrián Antonetti. 5-2 le ganó a Sirio. El adelantado en esta misma cancha, el día viernes fue ese caso, pero obviamente las miradas para el cierre de lo que será esta fecha estará aquí en cancha de Provincial, justamente también con este clásico. Gran marco tenemos en la cancha, Nico. Muchísima gente de Acevedo se acercó en este día de semana a la cancha de Provincial, el líder del campeonato, para alentar a su equipo. Me llega información que muchas personas no han podido viajar hasta Pergamino, por eso están en la sede de Acevedo, y Guerrico también está reunido en su sede viendo la transmisión de la Gloria de Devoto en vivo por nuestro canal y también por Digital TV. Claro, bueno, lo decíamos también en el partido de ida jugado en cancha de Juventud Obrera Manuel Ocampo, el local era Guerrico, llegó muchísima gente, como también hoy trajo aquí el público de Acevedo, algunos del lado de enfrente, como ahí lo enfoca la cámara de Daniel Rubio, han llegado, son jugadores de la sub-23, familiares de algunos de los chicos que trajeron las banderas, como para ser parte, para sentirse presente, pero la gran mayoría del público seguramente en este caso, al igual que fue en el partido de ida, que la gente de Acevedo se había juntado en la sede social y estaba viendo la transmisión de la Gloria de Devoto, imagino lo mismo ahora en Guerrico. Seguramente. Toda la gente reunida ahí en el club con una pantalla gigante, posiblemente viendo la transmisión. Mientras esperamos el ingreso de los dos equipos, les contamos que ayer estuvimos en el Modesto Marrone,
cancha de Argentino de Montamayor, lo que fue la victoria de Estudiantes de San Luis como visitante 1-0, el equipo de los pergaminenses, de Fausto Fiol, de Cuesta y también de Franco Flores. Cuando ya está dentro del campo de juego, ya está el equipo visitante, ya está Progresista Guerrico, que va en busca de los 3 puntos. Tengo para el partido de hoy preparado, a ver, un nuevo apodo que llegó a la Liga de Pergamino. ¿Quiere que ya rompamos el hielo de una o se lo desarrollo un poco más adelante? A ver, decime, a ver. Ya. A ver, sí, ahora, ya, soy ansioso, quiero saber ya. Hay un jugador de los que está posando en este momento para la foto que tiene el apodo de un jugador extranjero de un equipo de primera. A ver, me parece que ya sé quién es, pero decime, a ver. El Colibrí. ¿Por quién? Kevin Flores, el arquero de Guerrico. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Me enfoca la cabellera, Daniel Rubio. Gracias, no se diga más. Cuando ya está dentro del campo de juego, una fiesta. Se vive en cancha de Provincial. Ya está Acevedo. Ya está el equipo de Martín Alguerne. Que así lo recibe la gente. Hago silencio, Nico, porque la verdad, una fiesta lo que se está viviendo en cancha de Provincial. Cómo se vive el clásico en el pueblo, ¿no? Hay momentos, Fede, que las palabras sobran. Somos, la verdad, privilegiados nosotros de estar justo con la parcialidad de Deportivo Acevedo. Tal vez las cámaras... Daniel Rubio hace lo que puede con la cámara para intentar reflejar la fiesta. Si hubiera estado del lado de enfrente, se hubiera podido ver mucho más. El protocolo hace que hoy la gente de Deportivo Acevedo tenga que estar acá en la misma tribuna compartiendo con nosotros, pero créanme que la fiesta se hace sentir. ¿Cuánto se ha esperado el clásico para la gente de Acevedo? Porque no pudo estar presente en cancha de Ocampo lo que fue la victoria de hoy, equipo visitante 2-1. Muchísima gente hoy en cancha de Provincial esperando que su equipo consiga los 3 puntos para seguir peleando en el campeonato provincial. Claro, exactamente lo decíamos. Ya no tiene margen de error. Es de parte de Deportivo Acevedo. Ahí tenemos al duelo de los capitanes en la mitad de la cancha. En este caso, Stefano Domici. Por el lado de Acevedo. Y si no veo mal, es Cubino. Por el lado de Guerrico. Ahí la foto con la terna arbitral. Y la fiesta que la tribuna sigue. Qué partido lindo para Bamonde, ¿no? Un clásico. Y es el partido que también todos quieren dirigir. Así como los jugadores quieren jugarlo, los árbitros también. Bueno, muchas veces lo decimos, ¿no? Los árbitros también juegan su partido. Claro, y qué partido lindo para nosotros, ¿eh? Qué privilegio, señor Moro. Gracias por... Ya de entrada le digo, gracias por traerme. Gracias a usted por siempre acompañarme en cada partido de la Liga Local. Estuvimos el sábado presente en San Juan, en el Aldo Cantoni, donde tuvimos la palabra del presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, que anunciaba para los equipos de Pergamino, atención, para Juventud, Argentino de Rancagua y Argentino de Pergamino, 5 millones de pesos que se van a repartir entre los 3 clubes para jugar el torneo regional amateur. Ojo, no quiero ser el malo de la película, pero estuvimos, como decíamos, en el Aldo Cantoni, en el estadio ahí en San Juan, donde fue esta conferencia. Los 5 millones de pesos son para las ligas. Sí, claro, eso se... Hoy por hoy, pues, la Liga de Pergamino tiene 2 exponentes en el torneo federal, en el torneo regional amateur, o federal amateur, como también se le conoce, que son Juventud y Rancagua. Los 2 ya tienen la plaza. Si vamos a lo estricto, son 2 millones y medio de pesos para cada uno. Ahora, ¿le tienen que dar la plaza o tiene que pedir la plaza a Argentino? Yo no creo que Juventud, por ejemplo, esté muy contento con que Argentino tenga la plaza porque es menos plata. Claro, Juventud es menos así. Plata para Rancagua. Diego, Fede, ¿qué pasa que no arranca? Bueno, a ver, arrojan proyectiles de la tribuna de Acevedo. Uno pegó en Gabriel Rocha, que fue a hablar con la policía y dijo, no, yo así no juego. Por eso tuvo que intervenir la policía. Empieza un juego dialéctico importante a vivirse aquí en la parte de abajo. Bien, perfecto. Rocha dice, si esto sigue así, no lo juego.
dice el técnico de Guerrico. Por eso ahí va De Vita. Ahí va también parte del cuerpo técnico de Martín Alguerne a calmar a los hinchas de Acevedo. Se nos viene el partido, lo vivís por la gloria de Voto. Acevedo, Guerrico, Guerrico, Acevedo. Se ven las caras en la ciudad de Pergamino, cancha de Provincial. ¿Y qué partido nos espera, Nico? Espero que sea el partido atractivo que los dos clubes han demostrado a lo largo del campeonato, con un andamiaje un poco más regular por el lado de Deportivo Acevedo, con algunas irregularidades por el lado de Guerrico, sobre todo en el último tiempo, en las últimas fechas, pero que el clásico y que toda esta previa y que todo el color y que todo el calor de un partido donde solamente importa muchas veces lo que se juega acá y no el resto del campeonato, que no los tape, que no los cubra justamente esto y que sea un partidazo. Ya se juega en cancha de Provincial el clásico entre Acevedo y Guerrico. Lo buscan a Taito Bazán, ganan a Stassini. La pelota para Zapata, la tiene el Guayi. Abre ahora, la tiene Herrera, va Cristian. Quieren jugar corto, domina la pelota Guerrico, va el balón hacia adelante. La pisan de un lado a otro, no podía jugar Nicolás Cordone. Joaquín Fernández y Cordone, hoy la dupla delantera de Guerrico. Claro, exactamente, decíamos con un 3-4-1-2 es lo que pone Gabriel Rocha con su Guerrico, que hasta ahora lo respeta. 4-3-1-2, perdón. Un poco más convencional el sistema que pone Martín Alguerne con Acevedo. No podía Nico Sosa, no podía el número 10. Va la pelota para él. La tiene Sosa. Ataca Nico, abre el fútbol. No podía ganar Fede. Nicolás Cordone, sí, Diego. Te cuento lo que habíamos prometido en la previa. Dos cambios presenta Martín Alguerne. Finalmente son Chileto y Giacopetti por Dalvi y Lucio Domínguez, que no está por doble amarilla. Del otro lado, Gabriel Rocha tiene tres vueltas. Son la de Herrera, Zapata y Cordone. Va la pelota para Fernández. Va Joaquín, enganchó, hace la personal. Sigue Fernández. Nada, dice Mamonde. Levantate. Va la pelota ahora para Julián Alguerne. Le queda ahora Ace. La tiene Chicho. Siga, siga, dice Mamonde. La tiene Ace, va Chicho. Quedaron sentidos dos jugadores de Guerrico. Uno de Guerrico, uno de Acevedo, claro. Diego, ¿no? Sí, ya te confirmo quiénes son. Bueno, el de Acevedo es el número 8, Julián Alguerne, el hermano del entrenador. Del otro lado, Joaquín Fernández, el número 9 de Guerrico. Bien, bueno, ya se están poniendo de pie ambos jugadores, Nico. Claro, ya está de pie Joaquín Fernández, que parece que recibió la peor parte, se toma su rostro, lo decía Diego también. También al Guerrico, en este caso por el lado de Acevedo. No tuvo que ingresar el personal médico a ningún lado, por eso los dos siguen con 11. Va a ser el famoso pique, Bamonde. La pelota la tenía Acevedo, la tenía Chicho. Chicho es Leonardo Ace, así que seguramente en el nuevo protocolo, lo que indica el nuevo reglamento es dejar jugar. Por eso ahí Bamonde le pide distancia a los jugadores de Guerrico. Ahí domina Ace y el juego sigue. Tres dedos de Chicho Ace para que ya recibe Gainza. Sí. Sí, Diego. No está en el banco hoy el entrenador Martín Alguerne porque está suspendido todavía. Quien ocupa ese lugar es Tomás Álvarez, el técnico sub-23. La robó Guerrico, atención, ataca la visita, mira el remate. Gainza, Gainza, Gainza. Ataja donde el número 1 de Acevedo, lo tuvo Guerrico, lo tuvo Nicolás Cordone. Ataca ahora la visita, tenemos córner, primer tiro de esquina de la tarde. La primera a fondo fue para Guerrico, en este caso volcado por el sector izquierdo de la defensa de Acevedo, por la derecha, el pase corto de Álvarez, la recuperación, en este caso el control de Joaquín Fernández, la habilitación para Cubino, el remate, bien por Gainza que la manda al tiro de esquina. Tiro de esquina para Guerrico, le va a pegar Nicolás Sosa esa pelota. Ya subió Busolino, ya subió Herrera, también están hasta Cini. ¿Por qué no Joaquín Fernández, que convirtió en el primer clásico que se jugó en cancha de Juventud Obrera de Manolo Campo? Le va a pegar Nicolás Sosa. Mucho viento, Nico, ¿eh? Mucho viento en Pergamino. Se viene el centro. Centro muy, pero muy pasado. Va a marcar Chileto. No llega el jugador de Guerrico. Ahí saque de manos para el local. Sí, es un viento que me parece no favorece a nadie. Tal vez sea favorable levemente a Acevedo en este primer tiempo. Pero tampoco es, me parece, tan determinante porque es más cruzado que frontal el viento. Mucha gente, Fede, del fútbol, de la liga local, viendo el partido. Acá en la tribuna está el Kun Altamirano. También nos está viendo Matías Giotti, delantero hoy de Sport, que está jugando en la primera A viendo el partido. ¿Sí, Diego? Fede, te cuento que hay dos hombres de Guerrico que están haciendo calentamiento precompetitivo. Son el 16 Calderó y el otro es el 15 Retamoso. Bien, saca Chileto.
Va a buscar Taito Bazán. Características distintas a las del Pájaro Sosa, Taito Bazán. El Pájaro Sosa que no puede estar presente por la lesión. Claro, ya sabemos, está acá. En la tribuna ha venido a alentar a sus compañeros. Las muletas no. Está todo bien con las muletas. Las dejó de lado, bien, ¿eh? Aprendió. Sí, aprendió positivo también porque se está recuperando rápido el Pájaro Sosa. Saca Fede. Messi, ya la para con el pecho Bazán. Quiere jugar Giancarlo Molo. La tiene Busolino, abre el fútbol para Zapata. Arriba ahora para Cordone. Quería jugar con Sosa. La tiene Nico. Ataca Guerrico, ataca, pica Fernández. Pica también Cubino, va el balón para Fernández. La tiene Joaquín Valex, Douglas y Alex Sirio. Enganchó, va Fernández, saca el rebote. Queda viva la pelota. Había posición adelantada. Tiro libre defensivo para Acevedo. Me voy para el campo de juego. ¿Qué pasa, Diego? Sí, al que tenés que seguir es al 6 de Guerrico a Busolino. Ahí está el kit de la cuestión. Por eso están calentando dos hombres. Está con complicaciones el zaguero central del equipo de Gabriel Rocha. Bueno, atención con Busolino, Nico. Está sentido el defensor central de Guerrico, el de Conesa. Por eso ya salieron también dos futbolistas a hacer la entrada en calor, como bien decía Diego. Se la tira el Bon, ya va Jacopetti. Le queda Chileto, va Fabio, deja correr. Iba a jugar con el UR, no podía. Y saque de manos que pertenece a Guerrico, ya lo hace rápido Anastasini. La pelota va para Zapata, va el ex Juventud. Va ahora para Sosa. La tiene Nico. Gana Jacopetti. Gana el Bonja. Hoy reemplazando a Lucio Domici. Claro, que se fue expulsado por doble amarilla en el partido frente a Sirio. Baja más que sensible para Acevedo. Va Busolino. Levanta el fútbol para Fernández. Gana Estefano. Estefano que Domici. Atención. Ataca Guerrico. Sale jugando. La pelota va para Taito Bazán. Posición adelantada. En lo que marca de vista. Ahora el tiro libre es para Guerrico. Y el partido que todavía no se arma, me da por lo menos esa sensación. La pelota la ha manejado mejor y con más criterio Guerrico, pero no ha tenido todavía buena toma de decisiones. Justamente en esto, si bien la jugada más clara la tuvo el equipo de Rocha. Bueno, saludo grande para mi amigo Gonzalo Joel Ferreira, que está con su papá y con su hijo Naitán viendo el partido. Ataca Guerrico. Va la pelota para Jerónimo Secaspina. Va Secaspina, el pase al medio. No podía definir. Zapata lo tuvo Guerrico, lo tuvo el visitante. Hace la contra, hace la réplica. La tiene Molo. Lo pone a correr a Lautaro Jiménez. Va Jiménez, va por adentro. Pica Bazán. La tiene Jiménez, se metió dentro del área. Sigue Jiménez, remató. Equipo de Martín Alguerne, una corrida de Lautaro Jiménez, remate cruzado, nada que hacer para Kevin Flores y ahora el clásico lo gana Acevedo 1-0. La precisión de un lado y la imprecisión del otro es lo que explica justamente el desnivel en el marcador, porque es una jugada, si se quiere, similar a la que había tenido ya Guerrico en el inicio del partido con el remate cruzado. En este caso la controla bien Molo, la habilitación para Jiménez se lo lleva a la rastra Herrera, casi que se le cuelga y no lo puede dominar el remate cruzado de zurda. Nada que hacer para Flores, que se estiró pero nunca llegó el pase de Jiménez. Y fíjate ya, perdón, de Molo para Jiménez y ya le saca 1 o 2 metros de distancia a Herrera, que llega a cruzarlo. El remate justamente cruzado, pega en el palo e ingresa. La primera a fondo de Acevedo no perdona y gana el clásico 1-0. 8 minutos de este primer tiempo, está ganando Acevedo 1-0, gol de Jiménez. La tiene Sosa, quiere empatarlo Guerrico, iba el balón para Nicolás Cordone. Termina poniendo el cuerpo Domici. Ahí saque de manos que pertenece a Acevedo. Nick, Diego, contame cómo se vivió en el banco de suplentes. Estallido en el banco de Acevedo. Abrazo, festejo de parte de Tomás Álvarez, quien hoy está como entrenador con su ayudante de campo. Del otro lado, desazón, bronca de Gabriel Rocha, que no puede creer esa desatención. Hace la personal al fondo de la cancha. La tiene Cordone. Viene el centro para Fernández. Por arriba del travesaño. Por arriba del travesaño. Lo tuvo Guerrico, lo tuvo Fernández. El gol que se comió prácticamente Joaquín Fernández, que no se diga goleador, era más fácil hacerlo que errarlo. Buena jugada de Cordone por derecha, en este caso el centro, lo perdieron, lo descuidaron a Fernández, que aparece por el segundo palo. Ahí tenemos nuevamente la reiteración, la pirada personal de Cordone, que hoy está enchufado, por lo menos en estos 9 minutos. Es cierto que el remate era fuerte, el centro era fuerte, justamente de Cordone. Se tuvo que agachar, tuvo que frenar la carrera Fernández, que ahí levanta el brazo por el segundo palo. Hizo bien el gesto, pero se fue desviado. Volvió a avisar Guerrico.
Pica bolo, pica el yankee, ya cae en las manos de Kevin Flores. Qué partido para Flores este, ¿eh? La responsabilidad, sí, exactamente. Del arquero habitualmente titular en el equipo sub-23. Ya no está ninguno de los dos Petri, ni Agustín, que había iniciado el campeonato, ni el Toro Petri, que fue el arquero titular el resto de la campaña. Por eso ahora asume la responsabilidad del joven. ¿Se fue a jugar a la Liga de Conesa? Claro, el Toro exactamente. Petri. Levantan el fútbol para Jiménez. Golpe de cabeza y saque de manos para Acevedo. Fede. Sí, Diego. Me pregunta Guillermo, que está en Rosario, siguiendo la transmisión como cada una de la gloria de votos, si Fernández es el que jugaba en Dula. Bueno, le contamos que sí, que es Joaquín Fernández, que tiene 27 años, que después de Dula jugó en Sarmiento de Resistencia y en Defensores de Salto, 30 partidos jugados, 5 goles. Se viene el centro para la tiene Bazán. Se va apenitas desviado. Lo tuvo otra vez Acevedo. Está mejor el equipo del Werner. Sí, es de ida y vuelta. Hasta repiten las fórmulas, pareciera, porque la primera a fondo de Guerrico fue un remate cruzado que contuvo bien Gainza. La primera de Acevedo fue un remate cruzado, en este caso de Jiménez, que terminó en gol. Y después lo que veíamos recién, el centro atrás, al centro del segundo palo para que alguien llegue, alguien que siempre pierde las marcas. Hay también errores defensivos de un lado y del otro. La imprecisión en el centro, la imprecisión en el cabezazo, hace que el partido todavía siga 1-0. Sí, Diego, completame con Fernández. No, te decía que tiene 30 partidos jugados, 5 goles en el profesionalismo, ¿no? Hablando de Federal A y B. La tiene A, se va Chicho, no podía. Recupera Jerónimo Secaespina. Al medio para Sosa. La tiene Nico y lo pone a correr a Fernández. Gana el Boncha Jacopetti. Saca del fondo el zaguero central por el cuerpo Bazán. Gana Busolino. Le queda la pelota ahora a Alburne. La tiene Julián Alburne, le pegó al arco, desviado. Se tuvo confianza el número 8. Saque de meta para Guerrico. Vio el hueco, vio el resquicio. Quiso probar desde afuera. Quiso sorprenderlo a Kevin Flores. El remate se fue totalmente desviado. Por eso el número 1, con esa cabellera discreta hoy, ahí el colibrí Kevin Flores sacará del arco. ¿Cuánta gente del fútbol viendo el partido, Nico? Santiago Costocielo, que nos dice, siempre prendido a la transmisión. Muy buena la transmisión y aparte hermoso partido para manejar y jugar. Hoy, jugador del Socorro. Claro, Santiago, exactamente. Se jugó este fin de semana y ahora ataca Acevedo. La tiene Bazán, va Taito, va el ex viajantes. Sigue Bazán, va Ayrton, gira, cede para el Werner, recupera Zapata, se le iba el balón, marca la bandera, marca, levanta la bandera, mejor dicho, de Vita. Un Zapata que recupera, en este caso Guerrico, que había estado ausente 4 fechas por suspensión. Va la pelota para Molo, la tiene el Yankee, giró. Sigue Molo, va Giancarlo, le pegó Flores. Atajada de Kevin Flores. Tenemos tiro de esquina para Acevedo. Se las ingenió Molo en soledad para aguantarla primero dentro del área, para ponerle el cuerpo a la marca de Busolino. Ahí tenemos nuevamente la reiteración. No lo podían dominar, no lo podían contener. La marca era de Herrera. Se encuentra el resquicio para darse vuelta, para rematar. Le sale el primer palo. Bien ubicado Flores. La termina mandando al tiro de esquina. Tenemos primer tiro de esquina de la tarde que pertenece a Acevedo. Le va a pegar hacia esa pelota. Otro ex viajante también. Va a levantar el fútbol Chicho. Espera Jacopetti. Espera el Boncha. Viene el centro. Se va cerrando el golpe de cabeza. Le queda Rachia el rebote. Va a buscar Secaspina. Gana Chileto. Gana Jerónimo. La tiene Secaspina. Avanza el número 7. Traslada Secaspina. Quería jugar con Rodrigo Cubino. Ahí saque de manos para Acevedo. Sí, el gol tempranero ahora Deportivo Acevedo. Veremos cómo repercute también en el partido. Cómo lo siente Guerrico. Todavía se están acomodando, acoplando a lo que fue justamente esta apertura del marcador. Pareciera que no han modificado tanto porque Guerrico sigue utilizando bien los extremos de la cancha, tanto por izquierda como por derecha. Acevedo un poco más replegado. No sé si será la intención o es a lo que lo somete Guerrico, pero intenta responder de contra. Hay infracción, lo que marca De Vita. Otro saludo que va para Franco Pereira, quien fue técnico este año de Alem, que está viendo el partido con Brian Díaz, hoy jugador del Ferroviario de Tráfico. Sí, Franco Pereira, que estuvo en la dirección técnica, parte del cuerpo técnico el año pasado de Guerrico. Así me equivoco. Es. Bien. La tiene Zapata. Abren para Herrera. Al medio para Cordone. La tiene Nico ahora con Sosa. Ya juega con Herrera. La pelota en los pies de Zapata. Ahora con Sosa. La tiene Nico. Va Sosa. Balón al medio con Fernández. Siga, siga. Dice, va Monde. Pelea Fernández. Pierde con Chicho Ace. La tiene Ace. Abre para el Werner. Al Werner quiere jugar de primera. Recupera Zapata. Se lamenta en el banco de Acevedo. Sigue Zapata con el balón. Abre para Nastasini. Saca Damián.
Saca del fondo Nastasini, juega de primera Fernández con Sosa. Sosa ahora lo pone a correr a Secaspina. Va Jerónimo que está habilitado, lo va a encarar a Chileto. La tiene Secaspina, va Jerónimo, gana Chileto. Gana limpito Fabio, sale jugando con la pelota el número 4. Se levanta toda la gente en Acevedo, lo aguantó bien. Chileto a Secaspina, le dejó la línea, cayó en la trampa. El número 7 que cuando la punteó se la sacó bien el 4. Gana bien Herrera, arriba Racha, va para Chicho Ace, cambia de frente. El golpe de cabeza a medias, atención. Pica Bazán, el cabezazo. Bazán, gol. Gol de Acevedo. Error garrafal en el fondo de Guerrico. Aprovechó el goleador. Aprovechó Taito Bazán. Cabezazo, lo sentenció a Flores y ahora Acevedo gana 2-0. Los manuales, la lógica dicen que en ese tipo de jugada no podés dudar. Dudaron justamente en el fondo de Guerrico, les facilitaron todo a Taito Bazán, que con su olfato goleador pone ahora la diferencia de 2. El tiro de Ace que buscaba en el segundo palo a Jiménez. El mal despeje por parte de Busolino que la termina dejando corta, le termina prácticamente dando una asistencia a Taito Bazán. Ahí tenemos nuevamente la reiteración de Racha para Ace. Ace para adelante, prácticamente para nadie. Saca mal de cabeza. Y con el arco desguarnecido porque salía tarde y lejos Flores. En la tercera llegada prácticamente que tiene Deportivo Acevedo, saca ventaja de 2. Diego, ¿cómo se vivió el gol en el banco de Acevedo? Bueno, la cara de Gabriel Rocha, estuvo varios segundos adentro de la cancha. No puede creer las desatenciones de su equipo. Estar perdiendo el clásico en 14 minutos, 2-0. Del otro lado de Acevedo, mesura en el grito, pero obviamente los suplentes fueron todos a arrastrar a Taito Bazán. Después te cuento algo de la trayectoria de él. 16 minutos de este primer tiempo, está ganando Acevedo 2-0. Quiere descontar a través de esta pelota parada. Guerrico, le va a pegar Jerónimo Secaspina o Nico Sosa. Para mí a Sosa no se la saca nadie. Vamos a ver, agazapado, baja los tres para esta cabeza. Le pega Sosa, atención, levanta el centro, van hasta Cini, no puede. Le queda Racha, saca medias, completa el volante central. Los minutos, Fede, ahora son fundamentales desde lo anímico para un lado y para el otro. Acevedo sabe que está golpeado, Guerrico, que sintió el impacto de los dos goles en contra, que está aturdido, tiene todo para hacer el tercero y el equipo de Gabriel Rocha no debe perder justamente el orden, debe volver a serenarse, debe bajar un cambio, si me permite el término, para empezar a asociarse, tiene jugadores. Había arrancado bien, de hecho, este primer tiempo, el inicio parecía ser favorable para Progresista, sintió el impacto de los goles y tiene que recomponerse ahora. La eficacia de Acevedo, Nico, llegó 2 veces, convirtió 2 goles. Sí, por eso lo decíamos, en realidad 3 veces, porque también está el remate de Molo, que contiene bien en el primer palo Flores, pero si no, máxima eficacia. Va la pelota para Jiménez, que pica al vacío. Ya domina Lautaro, sigue Jiménez, pierde. Fede. Sí, Diego. Atención que hay 2 también calentando en Acevedo. Arbeleche y Roda están haciendo los calentamientos precompetitivos. En un rato puede venir alguna modificación en el equipo que gana 2-0. Bien. Hay que estar atentos, Nico, porque está calentando Roda. Iván Roda, otro ex tráficos. Tenemos tiro de esquina, marcó Mamonde. O sea que no, tiro de esquina. Tiro de esquina que pertenece a Acevedo. Aprovecho el hueco para mandarle un saludo a Gino, Santiago y Yamín, prendido a la transmisión. Saludo grande para ellos también. ¿De Rosario? Creo que sí. A ver que me conteste, Gino. A ver. La verdad, mi hermano no tengo ni idea. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán estudiando? Estudiando no creo, ¿eh? No, está viendo el partido. Le va a pegar hacia esa pelota. Se mueve Giacopetti. Se mueve también Domizzi. Se viene el centro de Ace, el primer palo, se va cerrando. Completan, sacan del fondo, va a buscar Racha esa pelota. Va la pelota para Ace, la tiene Chicho, atención, le pega el arco. ¡Flores! ¡Flores en 2 tiempos! Se queda con esa pelota, tajadón del número 1 de Guerrico. 4 llegadas ya contabilicé para el lado de Acevedo. La primera fue gol, la segunda bien Flores. La tercera fue gol y esta cuarta también bárbaro por el número 1 de Guerrico, que le ahogó un zapatazo letal a Leonardo Chicho Ace. Seguramente cuando la pelota se vaya afuera la retiramos. Trasladaba a Nicolás Cordone. Hay infracción que pertenece a Guerrico. Aprovechamos ahora a Fede para repasar justamente la jugada. Tras la salida del tiro de esquina, la pelota que le caía a Racha, la habilitación para Ace. El control del 7
el remate seco al primer palo. Bien por Flores, que vuela espectacularmente y contiene lo que podría haber sido el tercero. La pelota en las manos de Gainza. El ex Rancagua. Saca Gainza, gran saque para que corra el Huerne, no llega. Y el viento, lo decíamos, es cruzado. Esa jugada es lo que mejor ejemplifica el accionar del factor climático, porque es cruzado y justamente para el tiro de esquina donde se terminó yendo. La pelota, cuando tomó velocidad, nunca llegó al Huerne. Puso Lino con Anastasini. Los entendieron los dos. Saque de manos para Acevedo, que está ganando 2-0 con goles de Jiménez y de Taito Bazán. Baldazo de agua fría para Gabriel Rocha y para Guerrico. Con este resultado queda a 2 puntos Acevedo de Provincial. Claro, mantiene la distancia Deportivo Acevedo de Provincial con la que habían arrancado el partido. Infracción de Reachia a Sosa. Ya juegan rápido. Traslada Cordone, va el balón para Joaquín Fernández. El viento a favor para Guerrico. La tiene Fernández, va Joaquín, atención. Sigue Fernández. Enganchó, hace pasar de largo a Chileto. Sigue Fernández, sigue Joaquín. Va Alex Sarmiento de resistencia y con la experiencia ganó una falta. Tiro libre para Progresista. Debe apoyarse en él. En este caso Guerrico, en Fernández, en Sosa, en Cordone. Tienen que asociarse, tienen que aparecer más. Estos tres que recién te mencionaba para crecer en el partido y animarse a más. Diego, después de esta te pregunto a quién tienen en el banco los dos equipos. Después de esta. Bueno. Le va a pegar Seca Espina esa pelota. Tenemos tiro libre para Guerrico. Le va a dar Jerónimo. Va Seca Espina, el rastrón. Rebote nace. Ya le queda Zapata. La tiene Jesús, va para Seca Espina, al rastrón. Va para el flaco Micheloni. Sigue Guido, va Micheloni, va el flaco, enganchó. Terminan despejando, deja correr Nico Sosa. Ahora en los pies de Zapata. La tiene Jesús, viene el centro. Sale Gainza, arriba se queda con esa pelota. Sí, corregimos lo que decíamos hoy, Fede, porque en realidad Deportivo Acevedo con la victoria sigue a 4 puntos. De Provincial, no a 2, como habíamos dicho antes, porque tiene 38 el rojo del barrio de la Malia, justamente el dueño de este estadio, y llegaría a las 34 unidades el Superdeport. Va el pelotazo para el Huerne, está habilitado. Ataca Acevedo, ataca. Ya domina al Huerne, la pisa. Adentro espera Bazán, quiere jugar hacia el medio. Recupera Nicolás Cordone. Sale jugando, nada, dice Pamonde. La tiene Ace. Quiere jugar con el Huerne y va al piso Cordone. Va a haber saque lateral para Acevedo, que hoy hace de local en cancha de Provincial. Saludos, ¿sabe para quién? ¿Para quién? Para un jugador de Provincial que está viendo el partido, para Estefano Saro. Está viendo la transmisión. Va el balón para Molo. La tiene Giancarlo. Va Alex Hernández. Rebota en Cordone. Muy impreciso. Está Guerrico, Nico. Sí. Termina cobrando infracción en este caso de Giancarlo Molo. Se termina llevando la peor parte. El número 8, en este caso, Rodrigo Cubino. Capitán de Guerrico. También le duele mucho al 10. Ya parecen recuperados los dos. Diego, contame los suplentes de Acevedo y los suplentes de Guerrico. Bueno, ya acaban de sentar los dos de Guerrico que estaban calentando. No así Iván Roda, que intensifica. Aparentemente hay un golpe de un jugador. Te digo, del 12 al 18 de corrido en Acevedo. Están junto con Tomás Álvarez, Bartolo, Bertet, Roda, Arbeleche, Sequeira, Caramelo y Silguero. Ahora te cuento Guerrico. Mete el centro, Rache, va para Bazán. Golpe de puño de Flores. No podía el Huerne. Era Molo finalmente quien iba a luchar. Para pelota para Cordone, por el cuerpo. Se viene el centro, rebota la pelota en el jugador de Guerrico. Se le escapa a Flores. Hay infracción igualmente. No, offside. ¿Offside? Offside de Bazán, a instancia de línea 1, a instancia de Cristian De Vita. Por eso la jugada queda invalidada. Sí, Diego. Te cuento y te comento los suplentes de Guerrico que están junto con Gabriel Rocha, Moreira, Miquel Jiménez, Acosta, Retamoso, Calderó, Federico Martínez y Franco Jiménez. Te cuento que el que está sentido en Acevedo, por eso calienta Roda, es Racha. Bien, a seguirlo a Racha entonces. El balón pasa por los pies de Flores, cede con Busolino. La tiene Juan, traslada el de Conesa. Vení, vení, le dice a Nico Sosa. Va Busolino, la pelota va para Sosa, quiere jugar de primera, va al piso y gana, hace. La tiene Chicho, pierde con Seca Espina, miró a Jacopetti, mirá el Gonza.
tomó la lanza y fue. Tiro libre que pertenece a Acevedo. La primera amarilla del partido, ¿para quién, Diego? La primera amonestado para el 7, Seca Espina, en Guerrico. ¿Cómo anticipó Jacopetti, Nico? Sí, cortó. Como sus mejores épocas. El bonche Andrés Jacopetti cortó, pasó al ataque, lo termina talando Seca Espina y, como decía Diego, es el primer amonestado de la tarde. 24 minutos tenemos de este primer tiempo. El partido que está haciendo Acevedo salió a comerlo a Guerrico, claramente. Sí, mostrando la jerarquía, en este caso Acevedo, de un equipo que quiere animarse a pelearle el campeonato decididamente a Provincial. Ahora te cuento un poco más y te completo lo que te digo. Le va a pegar Ace, le pega a Chicho, rebota la pelota en la barrera. Ya le queda a Jiménez. Completa, lo pone a correr a Fernández. Gana Chileto, pifió, atención. La tiene Sosa, falta de Fernández. Lo que cobra Bamonde. Tiro libre para Acevedo. Se lo termina llevando puesto. Permítame el término, señor relator. Fernández a Chileto cuando pifiaba el remate y le dejaba una posible contra a Nicolás Sosa. Te comentaba antes que Acevedo salió decidido y con entereza a jugar este partido, concentrado en todas las líneas, corriendo, recuperando, robando, aprovechando al máximo las situaciones de gol, porque tuvo 4, que tranquilamente las 4 pudieron haber sido gol, 2 de ellas lo fueron. Y con esta disciplina y con esta vehemencia juega el partido, pero desde la bondad, desde la buena ley. Sigue Álvarez, va el Pepo, viene el centro para Basal, le pegó. ¡Gol! Le hace Bedo, una guapiada de Álvarez, el centro, y apareció Taito Bazán, el goleador que hoy tiene Acevedo. Marca el 3-0 parcial para el local. Y la jugada cae justo después del comentario que te estaba haciendo de la disciplina y la interesa que mostraba Acevedo en este partido. La guapiada de Álvarez por la izquierda, no lo pudieron parar, se la llevó, centro, la concentración máxima de Bazán para de zurda ganar, anticipar la posición, ajustarla contra el primer palo de Flores, que voló y no llegó. Aprovecha todo Acevedo, que gana hasta con justicia. Ya golea este partido en 26 minutos, 3-0. Yo creo que Guerrico nunca se imaginó esto, ¿eh? Yo creo que Acevedo tampoco, de ir ganando 3-0 el primer tiempo. Sí, no solo el primer tiempo, perdón. 25 minutos. Baldazo de agua fría para Guerrico. Gran partido está jugando Acevedo. La tiene Molo, va el Yankee. 3 de 2 para Jiménez. Ya recupera. Va la pelota para Zapata. La tiene el Guayi y la cuida. Sigue Zapata. Va el ex Juventud y ex Argentino. Quiere tirar el caño. Pierde con Rachia. Ahí saque de manos que pertenece a Guerrico. Acevedo demuestra que quiere pelearle el campeonato provincial. Y así lo vive su gente. Ahí lo tenemos en la tribuna que está debajo justamente de nuestra cabina. Sigue la distancia de 4 puntos. Y Acevedo también mandándole un mensaje, no solo a Guerrico, de que vuelva a meterse en el partido, por si no la va a pasar decididamente mal como ya la está pasando, y también el campeonato le manda un mensaje. La tiene Bazán, Bataito, recupera Cordone. La tiene Nicolás, va Cordone. Pelotazo largo, golpe de cabeza de Chileto, le queda, se gana, Seca Espina. Al medio para Zapata, va a buscarla Micheloni, falta. Lo que dice Maximiano Bamonde, lo lleva cortito al partido Bamonde, lo lleva bien. Lo lleva bien, es cierto. Dejá decirte que me da la sensación de que Gabriel Rocha debería reacomodar a su equipo. Está muy desprotegido en el fondo. Son 2 delanteros contra 3 defensores. Prácticamente jugando casi que al límite. En el fondo, Guerrico la está pasando mal. Debería reacomodar las piezas, me parece, de mitad de cancha para atrás, para no dejar tantos espacios. Ya hacen el saque de manos. Golpe de cabeza de Seca Espina. Completa Ace. Se la para con el pecho Busolino. La tiene Juan. Cede con Anastasini. Saca Damián. Saca Anastasini. Pelotazo largo. Tranquilo, tranquilo. Dice Rocha. Que no entiende lo que está pasando en la cancha. Sí, y cuesta también creer el partido que se está dando en 28 minutos. Después de los primeros 5, si se quiere, donde parecía que Guerrico dominaba, que Guerrico manejaba la pelota. Este jugador que la domina ahora es, para mi gusto, el mejor que tiene hoy Guerrico en cancha, que es Nicolás Cordone, pero claro, hoy no cuenta con la colaboración hasta el momento de sus compañeros. Recibe Sosa. Quería jugar con Seca Espina. Ganaba Chileto.
Por eso hay saque lateral que pertenece a Progresista, que tiene que descontar para meterse rápido en partido. Ya la para Fernández, gana Jacopetti, gana el Bonja. Correcto partido hasta el momento del experimentado zaguero central. Rebota la pelota en Fernández. Saque de manos para Acevedo, que controla el partido. Bueno, esto también habla, ¿no?, del momento anímico, que es lo que yo te hablaba anteriormente, previo al tercero de Acevedo, el segundo en la cuenta personal de Bazán. Fíjate, las pelotas divididas son para Acevedo. En la segunda pelota siempre gana un jugador de amarillo y negro y siempre queda mal parado en el fondo, Guerrico. Cubre Busolino. Sacada de las manos de Kevin Flores. Sí, Diego. Bueno, a ver, te cuento una. No sé si va a pasar. Mirá, Roda tiene en planilla, la planilla del Comet, tiene el 14. Y Andy Arbeleche, fíjate, tiene el 13. Bueno, no se dieron cuenta y se equivocaron. Y están al revés. Roda hoy está con el 13 y ahí se está cambiando el pantalón y la camiseta, ¿ves? Bueno, dato de color, ¿no? Ahí está el cambio de pantalón para Roda. Claro, tenía el pantalón 13. Firmó con la 14, por eso se está cambiando. Seguramente se vendrá al campo de juego, pero con el número correspondiente, ¿no? Claro. Otro tiro libre para Acevedo. Le va a pegar Ace, el encargado de todas las pelotas paradas. Levanta el fútbol Chicho. Va al centro pasado, el cabezazo de Domizzi. No podía Giacopetti. Saca y completa en el fondo. Arriba Álvarez, no podía. Le queda Fernández. Esa es la personal. Va Joaquín, va. La tiene Fernández. Nada, dice Mamón. Levantate, levantate. La tiene Chileto. Va Fabio. Balón arriba para Molo. La tiene el Yankee. Sigue Molo. Va Alex Hernández. Sigue Molo. Va el Yankee. Había falta. Cubría la pelota al 10 de Acevedo. Tiro libre para el equipo local, que gana 3-0 y con este resultado sigue siendo escolta de Provincial. Nico, un ratito me vas a contar cómo hay que hacer para suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estuvimos el sábado en San Juan. Estuvimos ayer en Montemaíz, en el Modesto Marrone, cancha de Argentino. Hoy estamos en Provincial, transmitiendo la Liga, el Clásico. Acevedo contra Guerrico. ¿Cómo tiene que hacer la gente para ser parte de la comunidad de Botesca? Bueno, aquellos que estén viendo la transmisión por nuestro canal de YouTube, de La Gloria de Devoto, debajo a la izquierda, justamente de la misma, hay un botón rojo que dice suscribirme. Lo presiona, ya está suscripto. De hecho, se transforma en gris y dice suscripto. Ya es parte de esta comunidad, al lado de una campanita, que al presionarla aproximadamente media hora antes de cada una de nuestras transmisiones, le estará avisando en qué lugar del mundo va a estar La Gloria de Devoto y haciendo qué. Que ya no podemos decir que transmitimos partidos solamente de fútbol. No, estamos hacemos en todos de lados, todo. En cualquier momento transmitimos los Martín Fierro. Más o menos. Si quiere, podemos cubrir un casamiento también. ¿Cómo que no? Vamos, filmamos el casamiento, nota el padrino, nota el marido, la mujer. ¿Eh? Hacemos de todo. Presiona Bazángana. La tiene Taito, la pisa. Va el balón para Ace. Termina ganando Zapata. Se le va el balón. Siga, siga. Dice De Vita. Falta. Ahora sí. Contra Nicolás Cordone. Y va a haber amarilla. Amarilla para el 7, para Chicho Bazán, Acevedo. Uno por cada lado, Diego, ¿no? Uno por cada lado. Los dos números 7 vieron la amarilla. Hacen Acevedo, Seca Espina en Guerrico. Perfecto. Nico, te pregunto, ¿no? Porque vos sabés de esto, sabés de fútbol. Ah, pregúntele a otro entonces. Has estado en una cancha, has jugado. ¿Qué tiene que hacer Guerrico para revertir la situación? De entrada, lo que te hablaba, me parece, hace unos minutos, el serenarse. Lo veo muy nervioso. Entiendo también que es difícil y es fácil al mismo tiempo pedirlo desde acá. Es difícil hacerlo dentro del campo de juego. Me parece que serenarse, no perder la calma. Que la pelota la vuelvan a tomar los más habilidosos, que son de mitad de cancha para adelante. Prácticamente todos o casi todos por el lado de Guerrico. No quedar expuesto. No dominarla de más, como hacen en este caso en el fondo, que siempre es un riesgo. Y a partir de pases cortos, de transiciones seguras, volver a tener confianza para animarse a crecer, porque Guerrico es un equipo que ya ha demostrado que tiene con qué animarse, no solo en este partido, sino en el campeonato. Vamos a estar hoy, como en cada partido, eligiendo la figura fámil de la cancha. Por el lado de los dos equipos, ya lo hemos elegido figura Nicolás Sosa, al Popi Quiroga, Busolino. Por el lado de Acevedo, Lucio Domizzi, que hoy no está en el campo de juego porque recibió una doble tarjeta amarilla, está cumpliendo la fecha de suspensión, y a Chicho Ace, en el clásico, Chicho Ace. Fede. ¿Seguro? No, perdón. No, perdón, contra Juventud, ya le digo, ¿contra quién era? Déjeme hacer memoria. ¿No era contra Compañía? Contra Juventud Obrera de Manuel Ocampo. Allá, en Ocampo. En Ocampo, sí. Me acordaba de ese estadio, pero me parecía que no era el clásico porque el clásico lo había ganado
En este caso, Rico. Y lo elegimos a Nico Sosa. A Nico clásico. Sosa, exactamente. Golazo de Lucio Domice, perdón, en ese partido. Claro, para poner el 1-1. Transitorio. La tiene Secaspina, va Jerónimo, pone el cuerpo, el Bon, ya pasa Secaspina, gana Rachia, saca Domice a medias, le pegó mordido, me voy para el campo de juego, Diego, ¿qué pasa? Bueno, el autor de los dos goles hasta el momento aquí en el partido es Ayrton Bazán. Tiene 30 años y tuvo un paso por un torneo Federal B. En el año 2016 jugó para Argentino de Pergamino, jugó 7 partidos y metió un gol, le dicen Taito. Gran refuerzo Taito Bazán, 9 bien de área, que está teniendo una tarde soñada. Sí, dos goles ya en el clásico. Recién uno cuando encaraba por derecha una jugada que no terminó en situación de peligro, pero que parecía así. Si controlaba bien Bazán, uno aquí en la tribuna dijo, controlalo porque no tenemos tantas pelotas. Claro, si hace 3 se lleva la pelota. Claro. Se viene en el centro de Secaspina, gana Chileto a medias. La tiene Michelón y la puntió. Completan. Arriba va Cordone, va el cabezazo. Levanta la bandera. Está en posición adelantada. Hay tiro libre defensivo que pertenece al equipo de Alguerne. Nicolás Cordone, de mi gusto, lo decía hace unos minutos también. Me parece el mejor. El que está entendiendo el partido por el lado de Guerrico. También con algunas pulsaciones a mil. También acelerado por momentos, pero deberá ser él el responsable de contagiar justamente a sus compañeros y que al mismo tiempo ellos se reflejen en su número 11, que está corriendo hacia adelante, corriendo hacia atrás, ofreciéndose siempre como opción de pase. Y ahora lo que veíamos, ¿no? La jugada larga que se va por parte de Racha, que buscaba el cambio de frente, y rápidamente las recriminaciones de los jugadores de Guerrico buscando el orden para crecer en el partido. Bueno, saludo grande para el Vichy, que está viendo el partido junto a Agustín Petri, ex arquero de la institución, ex arquero de Guerrico, siguiendo a sus ex compañeros, muy compinche de la Salito Valley, Toca la murga, ¿sabe? Anda bien. La tiene Jiménez, está habilitado. Por adentro Bazán, por adentro Bazán, por adentro Bazán. Le pifió solo Bazán, atención. El rebote, Flores abajo. Se queda con esa pelota, Jiménez no lo puede creer. Y Taito tampoco. Estaba solo Bazán. ¿Y cobró pase atrás? Falta en ataque de Bazán. Que Diego de Campo Juego nos ayude. No, cobró a favor de Guerrico. Falta en ataque de Bazán, es lo que lo dice Diego. Me aprovecho el hueco. Yo creo que Jiménez se quiere morir, ¿eh? Y Bazán también. Era el cuarto, estaba servido el gol. Le mando un saludo al primo, como se lo conoce, a mi amigo Mauro Colombo. ¡Oh, qué grande Colombo! Está con Thiago Bruni, con Fede. El Kiki, viendo la transmisión. ¿Qué pasa, Diego? Fede. A seguirlo al número 8, a Julián Alguerne, recién vino a pedir a Gil Pray. Es a la altura del muslo derecho la lesión, camina con dificultad. La tiene Michelloni, sigue Guido, levanta para Secaspina, tiene que serenarse Guerrico, mucho pelotazo del lado del equipo de Rocha. El momento anímico Deportivo Acevedo del partido y que recién ahora en estos 37 minutos, en estos últimos 4, 5, si se quiere, el partido ha bajado un poco en la intensidad. Lógico también porque no se puede jugar al ritmo que estaban jugando. La pelota en las manos de Flores. Saludo grande también para Juan Emiliza, parte del cuerpo técnico de tráfico. Sí, Diego, ¿quién calienta? Bueno, te cuento que otra vez Andy Arbeleche a calentar. Creo que tiene mucho que ver con eso que te dije. Está sentido Julián Alguerne. Bien, recupera Busolino, la pelota al medio, la tiene Zapata, largo el control, le queda Cordón, Ivánico enganchó, falta y otra amarilla. Amonestado el 5, amonestado Rachia en Acevedo, el segundo en el equipo de Alguerne. Bueno, Nico, esto me parece que lo deja aún más expuesto para la modificación. Y ya estaba sentido desde lo físico Rachia, es el volante central, el único volante central, tiene tarjeta amarilla ahora el 5. Veremos si sale a jugar los segundos 45 minutos. Ya llevamos 38 este primer tiempo y hace 38 más o menos que calienta Iván Roda. Va para Cordone, va Nico, levanta el fútbol, golpe de cabeza de Álvarez. Completa Domínguez y le queda Molo, Molo para Jiménez. Ahora para Ace. La tiene Chicho. Pica solo Alguerne. Va la pelota para él. Ya domina con pierna derecha Alguerne. Se le va largo el control. Queda mal parado en el fondo. Guerrico no puede aprovechar las contras, Acevedo. Sí, Alguerne me da la sensación que
antes de controlar la pelota ya estaba pensando en la siguiente jugada. Le sacó la concentración, le sacó la vista justamente al balón y la pelota se terminó deslizando por debajo de la suela. Busolino y el fútbol. Levanta la pelota para Sosa. Domina Nico. Sigue Sosa. Traslada al número 10. Va Nico, va. Gana el Huerne. Le queda a Anastasini. Deja correr Damián. Va a hacer el saque lateral. Le queda Seca Espina. Va de primera para Fernández. Gana arriba Chileto. Completa Chicho. Hace falta. En lo que dice Maximiliano Bamonde. Tiro libre para Guerrico. 39 minutos, Nico. Se pasó volando el primer tiempo. Sí. Obviamente los tres goles por parte de Acevedo tienen mucho que ver en esto. Pero me parece que lo veo mejor justamente en cancha ahora, Guerrico. Como decíamos, la prioridad para el equipo de Rocha primero era volver a serenarse, volver a asociarse. Lo está haciendo, está participando mucho más del juego Jesús Zapata, su número 5. Sigue Seca Espina. Quería intentar hacer rebotar la pelota en Chicho Base. ¿Sabe quién está mirando? ¿Quién? Alguien que a mí me encanta cómo juega. ¿Y quién es? Que tuvo un paso por Guerrico, que usaba la 8. Saludo para Brian Gauna, viendo la transmisión, viendo a sus ex compañeros. El dueño de los penales. Pero en ese equipo de Progresista. Exactamente, saludo grande para él. ¿Dónde está jugando ahora Gauna? Dígame, ¿dónde está Brian? Y que me corrija, pero me parece que máxima eficacia, por lo menos en Guerrico. Todos los penales que pateó fueron gol. Sí, impresionante. Gran pateador de penales, Brian Gauna. Montiel. La tiene Sosa Abanico. Gana Álvarez. Completa Giacopetti, la para con el pecho. Rachia. Terminan ganando. Atención, va a buscarla Jiménez. Por el cuerpo Herrera. Por el cuerpo Cristian. Cuántas cosas para corregir, ¿no? En el vestuario cuando termine el primer tiempo por el lado de Guerrico. Y cuánto para felicitar por el lado de Acevedo. Sí, coincido. Un Acevedo que ya lo habíamos hablado. Y si bien ha bajado un poco la intensidad, mantiene el rigor táctico, el orden, la agresividad a la hora de la marca. Donde hay un jugador de Guerrico, hay dos de Acevedo. No ha estado tan acelerado ahora en las transiciones ofensivas. Por eso el partido está solamente 3-0. Porque cada vez que pisó el acelerador encontró o un gol o una situación clave y propicia de gol como puede generarse ahora. Bueno, deja correr en este caso al Huerne. Pero del lado de enfrente, del lado de Guerrico, sí. 25 minutos iniciales para el olvido, me parece, para el equipo de Gabriel Rocha. Seguramente de los peores del campeonato. Los pagó carísimo para colmo porque vos podés jugar mal, pero tal vez tenés la fortuna de no recibir goles. En este caso jugó mal y encima recibió 3 goles. Esto es ya 15 minutos posteriores al tercero de Acevedo, el segundo en la cuenta personal de Ayrton Bazán. Parece que ha estado mejor plantado ahora Guerrico en la cancha. Ha dejado mucho espacio en el fondo, sobre todo con la línea de 3, Guerrico. Sí, una línea de 3 que es para esto. O sea, cuando vos estás bien, te sobra gente en la mitad de la cancha, te sobra gente arriba. Y es productiva ahora, cuando no es tu tarde, cuando tenés cierta falencia defensiva, quedás expuesto por todos lados. Amonestado Giacopetti, Diego. Amonestado el 2, Giacopetti, en Acevedo. Diego. Sí, te decía, amonestado el 2, Giacopetti, en Acevedo. Bien, perfecto. Ojo, Acevedo, que se carga de tarjetas amarillas, es la tercera ya en el equipo de Alguerne. Claro, sí, porque está amonestado Ace, Rachia y ahora Giacopetti. Dos de corte defensivo, como son Rachia y Giacopetti. Levanta Busolino, lo busca Fernández. Domina Joaquín, sigue Fernández, hace la persona al fondo de la cancha. Va Fernández, termina perdiendo, saca del fondo Chicho Ace. Te decía, Fede, donde hay un jugador de Guerrico como era Fernández, hay dos de Deportivo Acevedo. Primer tiempo casi que a la perfección del equipo de Alguerne. Busolino juega con Micheloni. La tiene el flaco a Micheloni. Abre con Herrera. Y perdón, digo casi a la perfección porque siempre algo más podés mejorar. Pero si no es casi que... Es perfecto el primer tiempo de Acevedo. Tira el sombrero. Atención. Va la pelota para Molo. Molo ahora otra vez para... Va para Álvarez. La pelota habilitado. Levantan la bandera. Fuera de juego lo que marca De Vita. Ya sale jugando Flores. Para, dice Bamonde, que no di la orden. Creo que si no me veo mal, el que se había desprendido por el centro era Rachia. Lo quiso buscar por afuera a Esteban Álvarez.
que es el Álvarez que alguna vez vimos, por ejemplo, saliendo campeón en Rancagua, haciendo un surco, claro, por el costado izquierdo. Jugando torneo regional también. Exacto. Un argentino de Rancagua. Va Micheloni, va el flaco, perdió. La tiene Bazán, va Taito, enganchó. Qué partido está jugando Bazán, ¿eh? Sigue Bazán, juega con Moro, la tiene el Yankee, la cuida, la muestra. La pisa, va el número 10, se apoya con AC. Chicho, juega con Molo. Termina despejando Herrera, corre Fernández. También corre Domizzi. Se va a apoyar, prefiere hacerla personal. Termina despejando Domizzi. Quedó cortito, la tiene Cordone. Va Nico, mete el taco. No podía jugar con Sosa. Completa y despeja ahora Álvarez. Fede. Sí, Diego. Estaban hablando de Giacopetti, Andrés Giacopetti, más conocido en el mundo del fútbol de Pergamino como el Boncha, que tuvo un paso también por el semiprofesionalismo, tiene 37 años, jugó en Juventud durante el 2013 y 2015, el torneo Federal B, y completó 3 partidos. ¿Qué plantel ha armado Acevedo, Nico, con muchos jugadores de experiencia? Como recién repasaba Nico, la trayectoria de Giacopetti, la trayectoria de Bazán, de Chicho Base, muchos nombres, los dos Domizzi. Mucha experiencia. Lo mismo había armado en el inicio del campeonato también Guerrico. Es cierto que sufrió las bajas, por ejemplo, y la más clave y fundamental, la del Popi Quiroga. Cuando Bamonde dice que no va más, se han terminado los primeros 45 minutos en la ciudad de Pergamino, en cancha de Provincial. El clásico hasta el momento es de Acevedo. Está ganando 3-0. El equipo de Martín Alguerne, con goles de Jiménez y un doblete de Taito Bazán. Gran, pero gran primer tiempo de Acevedo, Nico. Con jerarquía, en este caso. Saca diferencia de 3. Acevedo. Puede llegar a quedarle largo el segundo tiempo a Guerrico. Veremos si corrige justamente Gabriel Rocha para esa etapa. Bien, se retiran ambos equipos del campo de juego. Se retira Guerrico. Se retira también Acevedo. Nosotros nos metemos. Perdón. Sí. Quiero, porque justo también estaba viendo la zona baja. Celebro lo de Busolino, porque necesariamente uno de los suplentes de Guerrico se ponía de modo desafiante también con la gente de Acevedo. A ver, esto está mal, está pésimo para el fútbol, obviamente. Cuando sos visitante, te van a hacer sentir que sos visitante. Ahora, del lado de adentro, difícil no reaccionar, pero lo ideal es no reaccionar. Por desgracia, que hay que bancársela. Y bien por Busolino, porque cuando su compañero empezó a devolverle algún comentario a la gente, empezó a devolver algún gesto, fue Busolino, lo calmó y lo metió dentro del vestuario. También se retira el cuarteto arbitral. Nosotros nos retiramos, pero una breve pausa. Cuando volvemos, Nicolás Minitti te cuenta por qué Acevedo le gana 3-0 a Guerrico. Con el 25º megasorteo, festejás con nosotros. Cumplimos 25 años y multiplicamos ganadores. Más de 300 millones en premios. Electrodomésticos, motos, autos, viajes, casas. 2 departamentos en Rosario, 1 departamento en Villa Carlos Paz. Bingo Megasorteo, edición 25. Se viene con mega chances de ganar. www.bingomegasorteo.com.ar. Bio Bio, Bio Bio Balance, la Seseco Provala. Es tan fresca y tan liviana, es agua saborizada. Bio Bio, Bio Bio Balance, ¿qué esperas? Anda, probala. Bio Balance, lo bueno se comparte. Yeah.
y compará. Viviendas Tecno House, inteligente. El sueño de tu casa propia ahora es posible. Viviendas Tecno House, especialistas en cumplir sueños. www.viviendastecnohouse.com.ar o comunícate al 0800-555-8558. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas. Hemos trabajado para tener un gremio fuerte y activo, para defender los salarios, las condiciones de trabajo, la seguridad y todos los derechos del trabajador. Julio Leguizamón, conducción. Vení a Alra Pergamino, único concesionario oficial Volkswagen, a conocer Taos, el SUV de producción nacional más vendido de la Argentina. Con una entrega en efectivo o tu usado, el saldo hacerlo con una excelente financiación. Tasa cero, cuotas fijas y en pesos. Aprovecha esta oportunidad. De Provincial, gran, pero gran primer tiempo de Acevedo, que le está ganando 3-0 a Guerrico, Nico. Sí, exactamente. Las dos caras de la moneda. La perfección por el lado del equipo de Alguerne, donde aprovechó desde el minuto inicial con el gol de Jiménez, zapatazo cruzado de zurda, nada que hacer para Flores. Después el doblete personal de Ayrton Mozart para sacar diferencia de 3 en un primer tiempo donde creo que ha sido el mejor prácticamente de Deportivo Acevedo en lo que va del campeonato y en los últimos tiempos. Imagino, como se diría en otro ambiente, tal vez para hacerle un cuadrito a este primer tiempo con el rigor táctico, con el rigor físico de todos prácticamente los jugadores, todos en un punto altísimo desde lo personal y desde lo colectivo, también entendiendo el momento. Y del lado de Progresista, del lado del equipo de Gabriel Rocha, la otra cara de la moneda. Sintió el impacto, sobre todo, me parece, del primer gol en esos primeros 8 minutos donde era más, incluso, Guerrico. A partir de ahí, una tarde negra para el equipo de Rocha, donde no encontró asociaciones, donde lo desbordaban, donde le doblegaban justamente en las transiciones defensivas, y ahí es donde se hizo fuerte Acevedo. Primordial, seguramente, estos 15 minutos para Rocha y compañía de volver al orden, de volver a acomodarse. Veremos si hacen cambios. Tal vez no desde los nombres, sí desde lo táctico dentro del campo de juego. Primero para encontrar el descuento que los vuelva a meter en partido y les dé la confianza, y luego para intentar animarse a buscar el empate. Lo que ocurrió en los primeros 45 minutos se lo comentó Nicolás Minitti. Nosotros nos metemos en una breve pausa y cuando volvemos se nos vienen los segundos 45 minutos. Está ganando Acevedo 3-0. Con el 25º megasorteo, festejás con nosotros. Cumplimos 25 años y multiplicamos ganadores. Más de 300 millones en premios. Electrodomésticos, motos, autos, viajes, casas, 2 departamentos en Rosario, 1 departamento en Villa Carlos Paz. Bingo Megasorteo, edición 25. Se viene con mega chances de ganar. www.bingomegasorteo.com.ar
Bio Balance, la hace seco, probala. Es tan fresca y tan liviana, es agua saborizada. Bio Balance, ¿qué esperas? Anda, probala. Bio Balance, lo bueno se comparte. Casa propia ahora es posible. Viviendas Tecno House, especialistas en cumplir sueños. www.viviendastecnohouse.com.ar o comunícate al 0800 555 8558. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas. Hemos trabajado para tener un gremio fuerte y activo, para defender los salarios, las condiciones de trabajo, la seguridad y todos los derechos del trabajador. Julio Leguizamón, conducción. Vení a Alra Pergamino, único concesionario oficial Volkswagen, a conocer Taos, el SUV de producción nacional más vendido de la Argentina. Con una entrega en efectivo o tu usado, el saldo hacerlo con una excelente financiación. Tasa cero, cuotas fijas y en pesos. Aprovecha esta oportunidad.
Retornamos a la ciudad de Pergamino, cancha de Provincial. Está ganando Acevedo 3-0. Gran primer tiempo del equipo que dirige Martín Alguerne, con goles de Jiménez y un doblete de Taito Bazán. Está ganando Acevedo, que con este resultado queda 4 puntos nada más de Provincial. Claro, exactamente. Ahora vamos a estar repasando la tabla. Este es el partido que cierra, como decíamos, la fecha 15, que lo tiene a Provincial líder 38. Acevedo, que ahora sale al campo de juego 34. 27 para Sirio, 26 para Guerrico, 21 para Tráficos, 17 para Ocampo, 16 para Viajantes, 15 para Arroyo Dulce, 12 para San José y 7 puntos para Compañía. Bien, saludo grande para Santiago Fromayet, viendo el partido, para Fautito Giganti, fenómeno, también viendo la transmisión. Chicos que manejan una página donde yo me entero de todo, a la cancha, me entero todo. Me entero formaciones, me entero resultados, tabla de goleadores, tanto de la primera A como de la primera B, vallas invictas, todo me entero ahí, en a la cancha. Ahora yo te pregunto, a ver qué pensás vos. Yo le mando un saludo a Mauro Colombo, que es uno de los creadores de A la Cancha, y usted a Fausto. O sea, yo hablo con Mauro, usted habla con Fausto. Claro. Fausto es morista y Colombo es minitista. Y puede ser, ¿eh? Listo, perfecto. Un quiebre ahí, un quiebre. ¿Quién sale ganando? Ninguno, me parece. Perdemos todo. Saludo grande para Simón Fiorito, también viendo la transmisión hoy, jugando en la reserva de Vélez. Chico que salió de las divisiones inferiores de Racing de Pergamino. Exactamente, vamos a estar atentos, ya estaremos en comunicación con Diego Squarini dentro del campo de juego, pero se va a venir un cambio. En Guerrico, decíamos, tenía que corregir Gabriel Rocha y lo va a hacer. Va a ingresar el número 14, ya está dentro del campo el número 14. Ahora Diego nos estará comentando quién se retiró. Por lo que es planilla, tengo entendido que es Darío Acosta quien ingresó. Sí, pero bueno, veremos quién sale. Ya se juega el segundo tiempo en cancha de Provincial. Está ganando el clásico Acevedo 3-0. La tiene Rachia. Pelotazo de Chileto. Quería jugar de primera. Taito Bazán. Va el balón para Molo. La tiene el Yankee. Va Molo. Traba, gana. La tiene Molo. Hace la personal. Atención. Ataca Acevedo. Ataca. La tiene Molo. Le pegó al arco. Mordido. Cae en las manos de Flores. Y la primera fue en este caso para Deportivo Acevedo. Con la misma entereza, con la misma responsabilidad, si se quiere, para jugar un partido de este tipo. Eso quiero decir. En este caso fue el zurdazo de Molo que le agarró mordida. Cayó débil a las manos de Flores. Trasladan a Stassini. Balón al medio. Gira Cubino. Juega con Busolino. La tiene Juan, la tiene el de Conesa. Va Busolino. Abre con Anastasini. Va Damián. Corto abajo para Sosa. La tiene Nico. Va Sosa. Pierde. Ya la tiene Rachia. Engancha Nahuel. Cede para Ace. Recupera Zapata. La tiene el Guashi. Va el ex Juventud y el ex argentino de Pergamino. Recupera el Huerne. Era Jiménez quien recupera. La tiene Ace. Va Chicho. La pisa. Lo pone a correr a Álvarez. Va el Pepo. Levanta el fútbol para Bazán, que está habilitado. Va Taito. Va. Pone el cuerpo. Gana muy bien Busolino. Atención. Va para Bazán. Levanta la bandera, Pajón. Está en posición adelantada. En lo que marca la jueza de línea. Tiro libre defensivo que pertenece a Progresista Guerrico. Sí, que ahora intentará salir del fondo. Ya vamos a estar confirmando la modificación por el lado de Guerrico. Decíamos el ingreso seguramente de Acosta, el número 14. Diego, ¿quién se fue y quién ingresó en Guerrico? El que dejó la cancha lesionado, un dolor, un tirón en el cuádriceps derecho, Guido Micheloni. El que entró por él fue Acosta, casaca número 14. Bien, la tiene Molo, va el Yankee, sigue Molo. Pelotazo largo, va el balón para Acosta. Va Darío, fondo de la cancha, sigue Acosta. Lo presiona Domizzi, lo cubría bien el zaguero central. Quería meter el centro porque por adentro llegaba Fernández. Saque de meta para Acevedo. Bueno, en cuanto al esquema, Nico, es el mismo. No ha cambiado el esquema Gabriel Rocha. Sí, lo que ha hecho ahora es ponerlo a Cordone en el medio, al lado de Zapata. Y se tira a uno de los costados, en este caso a Costa, en este caso por derecha. Ya la tiene Molo. Va a buscarla Nico Sosa. Este le pega. La tiene Nico. Lo pone a correr a Jerónimo Seca Espina. Cae en las manos de Gainza. Tranquilo, tranquilo, dice Chicho Ace. Dámela a mí. La pelota va para Ace. La tiene Leonardo. Juega con Molo.
Traba Costa, saque de manos que favorece a Acevedo, la para con el pecho Bazán. La tiene Taito, autor de dos goles en este clásico, en este día lunes, fecha número 15 de la Primera B. Está ganando el equipo de Martín Alguerne 3-0 ante los dirigidos por Gabriel Rocha. La pisaba Cordone. Hablando de Gabriel Rocha, perdón. Es verdad, se me había escapado, gracias a mi amiga Eve que me comenta, que es el cumpleaños de Olivia, de la nieta, justamente Gabriel Rocha, hija de Juan, hoy su ayudante de campo, que me dice y amenaza, me parece, la familia, lo verán después, me parece, que lo den vuelta porque si no, no se festeja el cumple. Ah, ¿no tiene torta? Uy, yo, ¿sabe qué? Meto línea de dos y pongo cinco arriba. Ya domina Moro, va el Yankee, falta de Herrera. Es lo que dice Maximiliano Bamonde. Javier Herrera dice que no, que es falta de Molo, que él se le pone, que no lo deja girar. Lo cierto es que estoy con el árbitro del partido. También aprovecho para mandarle, porque me llegó ahora el saludo, de Fausto Giganti, pero para mí. Es un vendido al final, es un vendido. Y entendió bien el juego, ¿no? Hay que quedar bien con todo. Domínguez y cede con Ace. La tiene Chicho, levanta el fútbol. Ya domina Molo, completa Acosta. Arriba no podía el Boncho Jacopetti. Y la tiene Fernández. Y nace la contra ahora de Guerrico. Pica Seca Espina, pica Jerónimo. Va Fernández, va el balón para Seca Espina. Mete el taco, atención. Ataca Guerrico, marca Jacopetti, hace la persona. Va para Fernández, pegale, no puede. Va para Sosa. Sosa le pegó. Justito hace. Justito hace, salvada providencial del ex viajantes. Tiro de esquina para Guerrico. Es una jugada que no va a contabilizar como una jugada de peligro porque no finalizó, pero fue buena en este caso por parte de Seca Espina. El taco para la devolución, nuevamente para Seca Espina. Llegaba por el medio Fernández, la habilitación para Sosa, justo para mandar al tiro de esquina. Tiro de esquina para Guerrico, le pega Sosa al rastrón, completa otra vez hace. Va a correr Jiménez. Saque lateral para Guerrico. Lo va a hacer Herrera. La pide Fernández, va para la pelota, va para Joaquín, completa, hace otro tiro de esquina para la visita. Diego, te pregunto, ¿salió con otra cara el equipo de Rocha? Sí, seguro. Por la hora, Gabriel Rocha sentado, el que está parado, su hijo Juan Cruz, ese que da indicaciones. No se avecina, vamos, indicaciones en Guerrico, aunque sí en Acevedo, donde hay algunos jugadores que están intensificando la entrada en calor. Constantemente los ayudantes de campo van a charlar con Martín Alguerne, que está expulsado y está afuera. Se viene el centro, pará, viene el centro, los pasó a todos, no pueden, va a buscar a Anastasini y le pegó. ¡Mano penal! ¡Penal para Guerrico! La pelota impacta en la mano del jugador de Acevedo. Una pirueta bárbara de Anastasini que terminó impactando en la mano del jugador del equipo local. ¡Penal para Guerrico! Se acomoda rápido. Ahora, el jugador de Guerrico, primero vamos a ver la reiteración de la jugada. El cabezazo, la pelota queda, Anastasini. Pareciera que en el final de la jugada, en el final del recorrido, despegase un poco el codo Jacopetti. A ver, vamos de nuevo. La salida del remate de Anastasini y la pelota que pega en el codo de Jacopetti es de interpretación. Desde acá, para mí no es penal. Está mucho más cerca de Bamonde, que considera lo contrario. 6 minutos de este segundo tiempo. Hay penal para Guerrico, penal para el equipo de Rocha. Le va a pegar Juan Busolino, el de Conesa, le va a pegar. Acá, acá, dice Gainza, patealo acá. Le va a pegar Busolino. Claro, el viento mueve la pelota también. Ya es la tercera vez que la va a acomodar Busolino. Jugando un papel fundamental el viento hoy. Le va a dar Busolino. Quiere ponerse en partido el equipo de Rocha. ¡Va Busolino! ¡Gaiza! ¡Fenomenal! El número uno de Acevedo. Le adivinó la intención a Busolino. Sigue 3-0 el partido. La tiene Jiménez al medio para Ace. Ace para Molo. Se hizo enorme el número uno de Acevedo. Que ahí lo tenemos en imágenes. La sonrisa también por parte de Gainza, que ahí aplaude. Se aplaude, me parece, también a él mismo. Se tomó un tiempo de más Busolino para ver a dónde iba Gainza. Lo esperó hasta el final, le amagó hacia su derecha, se tiró hacia su izquierda, el número uno, le ahogó el grito del gol, el grito del descuento. No le sale nada a Guerrico hoy. Saca Domínguez y completa. Le queda Molo, va el Yankee, recupera Costa. Gana Molo. La tiene Alex Hernández, va para afuera, va para adentro. Enganchó el Yankee, falta. Tiro libre para Acevedo.
Amonestado Fede, el número 4, en la visita, Herrera. Bien, un nuevo amonestado entonces, Herrera. Diego, te pregunto, no lo puedes creer, Rocha, ¿no? Más allá de que no puede creer Rocha, te quería contar una particularidad. ¿Vos sabés que el penal que atajó Gainza se gritó en el banco de Acevedo más que los tres goles anteriores? Sí, se gritó como un gol. Se viene Roda al Acevedo. Bien, ahora me contás quién se va. Tiro libre para Acevedo, le va a pegar Ace. Cambia de frente con Chileto. Para el que recién se enganchó en la transmisión, acaba de atajar el penal Gainza. Le contuvo el remate a Busolino. Infracción, falta. Falta de Zapata. Tiro libre para el equipo del Warne. El partido que sigue parecido a lo que fue en el primer tiempo, con un Acevedo mucho más concentrado, mucho más disciplinado que Guerrico. Llegan tarde los futbolistas del equipo de Rocha. En este caso, la falta de Zapata. Y era un tiro libre peligrosísimo a favor tiene Acevedo. Bueno, ahí me cuenta Brian Gauna. Volví de La Pampa. Ahora arreglé con 12 de octubre de Ferré. Voy a jugar ahí. Mirá vos. Equipo que... ¿Va a jugar en el 6 Ligas? ¿Va a jugar en el 6 Ligas? Claro. ¿Va a ser rival de uno de los pergaminenses? Ya te digo, ¿de cuál? Alfonso. Argentino de Alfonso. De Argentino de Alfonso. Le va a pegar Chicho hacia esa pelota. Otro tiro libre que pertenece a Acevedo. Acaricia el fútbol. Hace. Muy largo el envío. Esperaba Giacopetti. Saque de meta para Progresista Guerrico. ¿Y sabe quién está mirando la transmisión? ¿Quién? Cristian Simo. Hoy técnico argentino de Alfonso. Gran, pero gran técnico. Cristian Simo. Otro de los equipos que está peleando el campeonato en la primera A y que viene de hacer un gran torneo regional en Juventud de Pergamino. Bueno, ya sabe, Simo. Tiene nuevo refuerzo 12 de octubre, Brian Gauna. La tiene Ace, sacan a esta serie. Le queda a Rachia el taquito para que siga jugando Acevedo. La tiene Molo, va el Yankee, hace la personal. Termina ganando Busolino. La tiene Molo, va el Yankee. Engancha, sigue, se mete dentro del área. Atención, el rebote, la carambola, completan y despejan. Le queda Álvarez. Después de esta me contás, Diego, ¿quién se viene? La tiene el Pepo. Ahora con Ace. ¿Quiere su gol? La tiene el Chicho. Levanta para Álvarez. Cabezazo. Atención. Le pegó. Por al lado del palo. Por al lado del palo. Lo tuvo otra vez Acevedo. Sí, fue Bazán el que llegó. Quedó dolorido Álvarez. Me parece que era infracción de parte de Acosta, que se lo termina llevando puesto Álvarez. Da la continuidad bien el árbitro del partido y ahí no puede definir justamente en el remate cruzado. En este caso, Bazán, se van a venir dos cambios cuando Álvarez se ponga de pie. Ya nos contará Diego, seguramente, Fede. ¿Quién se viene, Diego? Te cuento, Fede, se vienen dos modificaciones en Deportivo Acevedo. Roda con el 13, con el 14 es uno de ellos. Finalmente no hubo cambio de camiseta, en la planilla Roda está con el 13. Ahora va a entrar con la 14 en reemplazo del número 5 de Rascha, que viene lesionado del primer tiempo. El otro cambio es el de Andy Arbeleche con la número 15. El que deja su lugar es Ace. Bien, perfecto. Bueno, como lo contó Diego, entonces se va Nahuel Rascha del campo de juego. Se va Chicho Ace en su lugar. Ingresan Iván Roda con la casaca número 14 y Andy Arbeleche con la casaca número 15. A seguirlo, ¿no? Porque no sé si era un partido para sacarlo. Ace, que ahí le pregunta, me parece, a Luerne, ¿por qué me sacás? ¿Por qué? Y yo estoy con Ace, porque estaba haciendo... No le gustó para nada, Nico, ¿eh? No le gustó para nada. Manejando la pelota de mitad de cancha para arriba. Pero bueno, el técnico siempre entiende más. Tal vez quiere reacomodar en la mitad de la cancha. Tal vez no quiere exigirlo tanto, entendiendo que gana 3-0 y que están entrando en la recta final ya del campeonato. Arbeleche y Roda, entonces, la cancha. Va a buscarla Fernández. Gana Chileto. Saque de manos para Guerrico. Ya domina con el pecho Nicolás Cordone. Pica por adentro Acosta. Va el balón para Zapata. Queda corta la entrega. Va a pelear Arbeleche. Va para Sosa. Recupera Jiménez. Completa Álvarez. Pelotazo largo y atención que está habilitado Bazán. Que bien la bajó, ¿eh? La tiene Taito. Completa. Y marca Darío Acosta. Entró bien Acosta. Sí, te iba a decir, buen ingreso del número 14, dándole frescura y dándole dinamismo en la mitad de la cancha de Guerrico. Hasta ahora parece que el cambio le ha sentado bien al equipo de Rocha. Qué linda cámara esa, la que tiene Mati Reichen abajo, ¿eh? Qué bárbaro. Una toma de cine metido. La cámara puede ser HD, pero si no la manejan bien, el que hace, en este caso Mati Reichen la maneja como los dioses. Impresionante. Mati Reichen te firma con un Nokia 1100.
es uno de los mejores no cámaras de Pergamino, lejos. Que no tiene cámara. Matías Reiche, que no se ponga celoso Daniel Rubio, Es bravo ese gremio. El gremio de los camarógrafos es jodido, complicado. Adelantábamos en la previa que el mundo del fútbol y de la liga local iba a estar mirando el partido. Saludo grande para Cande Guevara junto con Eric Romero, el hijo de Raúl, mi amigo Raúl Romero, viendo el partido. Dice: ni Acevedo ni Guerrico aguante el ferroviario. Aguante el tráfico. Bueno, claro, Eric jugando también muchos años en tráfico. Mi amigo Eric Romero y mi amigo también su hermano, Fernando. Claro, para Fede Revol también, fenómeno Fede, viendo el partido. Para Nicolás Cuartero, uno de los goleadores que tiene Juventud Obrera de Manolo Campo. Estaba viendo la transmisión, todos enganchados a nuestro canal de YouTube, La Gloria de Voto, también en vivo por Digital TV. Ya se encendieron las luces de la cancha de Provincial. No podía Roda, le queda Sosa Abanico. Sigue Sosa hacia la personal. Gana Arbeleche, traba y gana Andy. Le va largo el control. Saque de manos para Guerrico, ya lo va a hacer Darío Acosta. Agradecer a Lipi, que la verdad siempre nos trata de mil maravillas, el presidente de Provincial, que nos calentó el agua, nos da la cabina. Falta choripán y estamos, nada más. Después, siempre nos atiende bien. Teléfono a Lipi. Ya la tiene Sosa Abanico. Levanta el fútbol para Cordones. Sale Gainza, muy atento. El número uno de Acevedo. Yo lo conozco a Lipi, tiene una preparada bárbara ahora. Va a venir a la cabina y decir: ¿sabes lo que pasa, Moro? Se quedó corto Chulengo con el pan. No, la cantina. Ya no metió esa, ¿eh? Ya una vez no metió esa. La cantina de Acevedo. La manejan ellos, te parece. Si no, de mil amores. Ya hace el saque de manos a Costa. Deja correr Nico Sosa. Ahora Busolino. Abre con Anastasini. Domina el flaco, va Damián. Cruza la mitad de la cancha Anastasini. Vení, que alguien se acerque. Pelotazo para Fernández, domina Joaquín. Va Alex Sarmiento de Chaco. Gana Giacopetti. Qué partido de Giacopetti, ¿eh? Sí, suplantando a uno de los pilares y los mejores defensores que ha tenido no solo el campeonato de primera vez, sino de la primera A, como es Lucio Domizzi, que no solo es un pilar en el fondo, sino también uno de los goleadores de Acevedo en este campeonato. Hoy ha hecho algo difícil, que es que Acevedo, por ejemplo, no lo extrañe a su número 2. Saca Giacopetti. No podía Bazán. Un Lucio Domizzi, perdón, que no, lo estuve buscando ahora, pero lo vi hoy acá en la tribuna. Vino a ver a sus compañeros. ¿Ah, sí? Sí, lo vi en la tribuna. Con un buzo blanco, con 1.95 m, imposible de no distinguirlo. Se viene el centro de Cubinos, completa Domizzi. Ya domina el yankee que es Giancarlo Molo. Hace la personal, pasó. Termina ganando el jugador de Guerrico. Espera por adentro, picó Sosa ya, picó al vacío Darío Acosta, le pega al arco. Le pegó mordido. Zapata algo le dijo a la pasada. ¿Y qué crees que haga? Si no se muestra a nadie. Ya, Zapata se la pedía atrás para seguir abanicando el ataque, en este caso hasta la derecha, para la trepada de Herrera. Seca Espina hizo la diagonal. Vio que no lo marcaba nadie, vio que tenía tiempo. Quiso hacer la heroica, que es patear casi desde mitad de cancha. El tiro se fue completamente desviado. Saca Álvarez, saca el Pepo, el ex Rancagua. Gana bien Anastasini, atención, que está habilitado y por adentro pica Taito Bazán. Recupera Zapata, recupera el Guayi, gana Chileto. Sigue con el balón Zapata, se dejó caer, falta. Es lo que dice Mamón, de tiro libre para Guerrico. Y me llega un mensaje de Nico Cuartero, que yo dije, actual jugador de Ocampo, está entrenando con Argentino de Pergamino, que va a jugar en 6 ligas. Bien por Argentino, se lleva un goleador, entonces, para jugar en 6 ligas. Es bueno de verdad, Cuartero, ¿eh? También para Andrés Moisés, que es parte de Juventud Obrera, que dice gran transmisión, así que le mandamos un saludo enorme. Gana Roda, gana Iván. Otro ex tráficos. Sigue Roda, mira Bazán, pero me parece que está adelantado, ¿eh? Está habilitado lo que dice Pajón. Saca del fondo Flores, saca Kevin. La tiene Arbeleche Bandi. Se la lleva con la cabeza. Sigue Arbeleche. Enganchó hacia adentro. Gana Herrera. Gana Cristian. Sigue Herrera. Gira y toca para Sosa. La tiene Nico. Cancha de frente. Lo marcan entre dos. Gana Arbeleche. Falta lo que dice Mamonde. Tiro libre que pertenece a Guerrico. Diego, te pregunto. ¿A quién tiene a disposición Acevedo y Guerrico? Bueno, te cuento primero para el equipo que dirige Martín Alguerne. Están con el 2 Bartolo, y luego está Bertet, Sequeira, Caramelo y Silguero, los que le quedan.
La tiene Fernández. Nada, nada. Dice el árbitro del encuentro. Pasa al medio. Le pegó Sosa al rebote. Gainza. Fenomenal el número uno de Acevedo. Que me parece que de a poquito se mete en el podio, Nico. ¿Cuántas más va a dejar pasar Guerrico? ¿Cuántas más se va a permitir el equipo de Rocha desperdiciar? En este caso, el control de Fernández. No ha pasado nada. Se tiraba al piso Domici, pero no ha pasado absolutamente nada. Le queda para la menos hábil a Nicolás Sosa, que de todas maneras remata, le sale al medio donde estaba Gainza, pero otra vez llegó a fondo el equipo de Rocha. Saca Álvarez, lo tuvo Acevedo, asistente nada más, el remate de Nico Sosa que le salió al medio. Muy bien, Gainza otra vez siendo clave para mantener la valla en cero. Saca Roda, saca Iván, que entró para reemplazar a Rachia. Va Cordone, la pisa, sigue el Yankee, va Molo. Le trae una patadita en la pasada, por eso va a recibir la tarjeta amarilla. Amarilla para Cordone, Nico. Un nuevo amonestado, en este caso. En la visita hablamos de Nicolás Cordone. Diego, amonestado Fede. Cordone. Amonestado Cordone y se va a ir en Acevedo después de esta jugada. El número 8, no, 11, Lautaro Jiménez. El que va a entrar en su lugar es el número 16, Sequeira. Bien. Bueno, cambio ahora, ¿no? El 9 es el que se va Bazán, finalmente. El que ingresa es el 16, Sequeira, muy aplaudido el 9. Bueno, se va Taito Bazán entonces del campo de juego. Ingresa con la casaca número 16. Ismael Sequeira. ¿Se va la figura, Nico? ¿O no? Ah, espere, usted me lo hace, bueno, 30 pregunto, segundos. Hace 30 segundos me lo quiso poner en el lugar ese a Gainza. Ahora me lo pone a Bazán. Espérenme, ¿por qué? Déjeme hablar. Soy ansioso, soy ansioso. Déjeme, le pregunté, no lo confirmé. Déjeme hablar. Es un comentarista celoso, usted. No me deja hablar. 20 minutos tenemos de este segundo tiempo. Está ganando Acevedo 3-0. Gol de Lautaro Jiménez y dos de Taito Bazán, que ya no está en el campo de juego. Se retiró recién, hace segundos, e ingresó Ismael Sequeira. Saca Herrera, saca Cristian. Arriba gana Roda, la para con el pecho Arbeleche, la tiene Andy. Atención con Cordone, que tiene amarilla. Se apoya Jiménez con Álvarez. Completa y saca del fondo Álvarez. Ya la tiene Sequeira. Gana Busolino, cede para Anastasini. Atención, la dejaron larga, gana Anastasini. Gana Damián, gana el flaco, dominó con el muslo. Sigue Anastasini. Abre la pelota. Con Cubino, a Rodrigo, la tiene Cubino. Se apoya con Sosa, descarga rápido con Zapata. Y pelotazo para que ya pique al vacío Nicolás Cordone. No va a llegar el número 11. Ahí saque de arco que pertenece a Acevedo. Está haciendo memoria, Cordone y Zapata jugaron juntos en Juventud en la temporada 2015-2016. Esa Juventud que era dirigido por Daniel García. Y ahora, bueno, se vuelven a encontrar en esta temporada en Progresista de Rico, por eso el pase de memoria, justamente del 5 para el 11. Saca Gainza. Arriba Sequeira. Le queda ahora Herrera. Recupera Molo, recupera el Yankee, hace la personal. Gana Busolino. Sigue Molo. La pisa de un lado a otro. Sigue Alex Hernández, va el Yankee. Le marcó el pase a Jiménez, lo hace picar al vacío. La tiene Lautaro, va Jiménez, atención. Viene el centro. Corta justito. Anastasini. Se acaba de salvar Guerrico. Va en contra de lo que a mí me gusta del fútbol, lo que voy a decir. Pero es un jugador golpeable, Molo. Uy, cuando Dios. La lleva cortita, cuando la tira de una pierna para la otra, juega así, porque en 0-0 y en el 3-0 también. Pero es tentador ir a buscarlo. ¿Y usted por qué jugó de central? Pero yo era de los que tiraban un caño y la perdían y le hacían un gol, pero intentaba tirar un caño. Usted está en contra de los líricos, me parece. La pisa Busolino. Abre con Cordone. La tiene Nico. Sigue Cordone. Ya le queda Arbeleche, la tiene Andy, traslada. Sigue Arbeleche. Balón al medio, tres dedos. Sacan del fondo, la tiene Nico Sosa. Lo presiona Roda, va Sosa, juega con Cordone. Pica al vacío. Fernández, va Joaquín, sale Gainza completa. La saca hacia un costado muy atento, el número uno de Acevedo. Quiere apurar, quiere descontar Guerrico para seguir en partido. La tiene Sosa, va Nico. Va fuerte abajo, mete Álvarez, mete Cordone, quiere tirar el caño. Gana bien Roda, bien fracción de Nicolás Cordone. Por ahí voy a hacer mal. Voy a hacer malo lo que voy a decir, ¿eh? Pero hoy a Guerrico no le salió nada. No, pero no es malo, es realista, señor relator.
Y yo le voy a decir a Gabriel Rocha, por el bien de su equipo y por el bien de lo que resta del campeonato y la próxima fecha sobre todo, no sé si no es momento de sacarlo a Cordón. Ya tiene amarilla. Había ido, vos decías, a destiempo la jugada anterior. Recién cometió una nueva infracción. Esta obviamente no era meritoria de tarjeta, pero va acumulando infracciones el número 11. La pelota pega en la mano de Arbeleche. Lo que dice Bamonde. Tiro libre para Guerrico. Juegan rápido. Domina Cordón. Evánico traslada. Cambio de frente para Cubino. No podía Sosa. Recuperan, despejan. Sácaros un costado. Ya va a jugar Darío Acosta. La tiene Cordón, Evánico. Lo va a encarar a Álvarez. Sigue Cordón, Evánico va de un lado a otro. Va Cordón, la pisa, se mete dentro del área. Sigue Cordón. Ya gana Roda. Gana Iván. Traslada el ex ferroviario. Sigue Roda. Sigue Iván, el cambio de frente. La va a buscar Sequeira. Se queda con esa pelota Ismael. Va Sequeira. Quería meter el pase infiltrado. Recupera Busolino. Se apoya con Darío Acosta. Al medio para Herrera. La tiene Cristian. Fútbol arriba para Sosa. Está habilitado Fernández. Otra vez Gainza. Muy atento. Yo creo que empieza a encontrar la posibilidad de descontar Guerrico, el pase filtrado para Fernández. Sí, tiempista. En este caso el número uno. Lo había mostrado en la jugada anterior. Lo vuelvo a reiterar ahora. Y recién un cruce de palabras largo e interesante entre Domici y Nicolás Cordone. Saca Giacopetti. Revienta el zaguero central. Por el cuerpo Sequeira. Gira, sigue Ismael, va Sequeira y atención que va para Molo, Y son 3 contra 2, la tiene el Yankee, va Molo, va para Sequeira, lo tiene Sequeira, justito. Salvada providencial del defensor de Guerrico. De Acosta. Muy bien, Darío Acosta, sí, lo tuvo otra vez Acevedo. Que ingresó bárbaro en este segundo tiempo, le dio equilibrio de la mitad de la cancha para atrás, sobre todo a Guerrico. Buenos minutos, buenos 25 minutos casi del 14. Saca Chileto. Le queda Molo. Al Yankee traslada. Se apoya otra vez con Fabio Bachileto. Varón al medio. Recupera Nico Sosa. Se quiere morir al Huerne. Se agarró la cabeza, Martín. Levantan el fútbol por adentro. Pica Fernández. También espera Cubino. Espera también Nico Sosa. Va a marcar Iván Roda. Le queda Acosta. Va Darío. Juega con Busolino. Busolino que abre con Herrera. Ahora para Cristian. La tiene Herrera. La va a meter al área. Juega hacia el medio. Quería girar Cordone, no puede. Va a buscarla Álvarez, va a buscar a Costa. Varón al medio, saque y completa. Domici y lo pone a correr ahora Sequeira. Va y Malva que está habilitado. Va Sequeira. Son 3 contra 1. Se apoya con Molo. La tiene el Yankee. Va Molo. Sigue Molo con la pelota, no lo pueden parar. Sigue Molo, va el Yankee. La cuida. Quiere meter el caño. Fede. Sí, Diego. Recién creo que Zapata... tuvo un poquito de alma de Minitti, por lo que acabo de decir. Lo iba persiguiendo, lo iba midiendo y creo que se arrepintió en mitad de camino, pero con muchas ganas de sacudirlo al 10. Y acá vimos lo mismo, Tenía ganas, Zapata. Ahí va para el 10, la tiene Molo, balón al medio. ¡Mía, mía! Dice Kevin Flores, que ya atrapa el balón. ¿Le puedo dar un consejo al Huerne? No, me debe estar... La otra vez me parece que nos vio, ahora seguramente no, porque está volviendo a dirigirlo de la suspensión. Que lo saque a Molo. La tiene Sequeira, le pegó al arco. Cachetazo de Flores. Lo vio adelantado. Ismael Sequeira, Kevin Flores. Así como creo que cuidó a Bazán, como creo que cuidó a Ace, que haga lo mismo con el número 10, pensando en lo que resta de campeonato. Diego, gran partido de Domici. Gran partido, claro, Estefano. Su hermano Lucio hoy los tiene que mirar de afuera porque está suspendido. Este Estefano Domici salió de las inferiores de Douglas, tiene 29 años. Estuvo mucho en Estudiantes de La Plata, llegó a estar en un banco de suplentes en una Copa Libertadores. Jugó a préstamo en Guaraní Antonio Franco, el torneo Federal A. Y en Atenas de Uruguay, 8 partidos, espérame, un gol. Espérame, para que va Cubino hacia la personal, sigue Cubino, ahí está. Justito, justito Álvarez en la línea. Y cuando te digo, Nico, que hoy a Guerrico no le sale nada, no le sale nada, Justito Álvarez, salvada providenciada del lateral. Ya no sé qué más puede hacer Guerrico para hacer un gol. Tuvo un penal, lo malogró. Tuvo un tiro dentro del área chica, lo malogró. Tuvo un tiro sin arquero y apareció la espalda de Álvarez, que se puso de frente a Cubino. Tiro de esquina. Una tarde negra para Guerrico. Le va a entrar Cordone. Quiere descontar Guerrico. Le pega a Nico, atención, el cabezazo. ¡Gol! Sosa. ¡Gol! ¡Gol!
descuenta Nico Sosa y ahora el partido está 3-1. Y era uno de los que lo había buscado, sobre todo en el segundo tiempo, el número 10. Tal vez de la forma menos pensada, porque con Sosa especulás un gol de tiro libre, un gol de jugada, un gol de algo más colectivo. No, de cabeza en el primer palo se desprende Sosa, la recibe, le cambia el palo a Gainza para demostrar que tal vez las más fáciles no pudieron entrar y una de las más complejas o las más difíciles llega al descuento a la de Guerrico. Traslada Molo, la cuida el Yankee, sigue Molo. Presiona Zapata. Diego, contame cómo se vivió en el banco de Guerrico y cómo se vivió en el banco de Acevedo. Va la pelota para Sequeira. Va Imael. Gana bien Flores. Gana bien Kevin. Y ahora Guerrico lanzado el ataque. Sí, porque ahora ya llegó al descuento. Ya hizo lo más difícil, me parece, en este partido. Guerrico, que era poder convertir un gol, llegó justamente a ese descuento y ahora va en búsqueda de uno más. Domina Fernández, va Joaquín. Levantan el centro, el cabezazo de Acosta. Le queda Cordone. La tiene Nico, enganchó para adentro, atención. Hay tiro de esquina para Guerrico. Sí, Diego. Fede, bueno, sí, te completo. El gol se vio con arenga de parte de Gabriel Rocha, que enseguida fue a los suplentes. Lo llamó a Caldero, el 16. Va a ingresar en reemplazo del número 4, Herrera, que está amonestado. Bien, Diego, perfecto. Vía aérea, quiere meter el segundo. Atención, viene el centro de Cordone. Se va cerrando el cabezazo. ¡Gainza! Se queda con la pelota y le transmite tranquilidad a Acevedo. Sí, va a dejar pasar ahora los minutos Gainza, los segundos, perdón, con la pelota en su dominio, porque ha llegado nuevamente con peligro Guerrico. El cabezazo nuevamente al medio, bien ubicado Gainza. Pero ahora es todo de Guerrico. La pelota la perdió el aurinero. Va Busolino. Quedó corta la entrega, se durmió. Se le va a ir larga el balón, se le va largo el balón al jugador de Acevedo. Saque de manos para Guerrico, 3-1, está el partido. Encima falta una eternidad, Nico, partidazo tenemos en cancha de Provincial. 15 más el descuento y el cambio por parte de Guerrico que todavía no se hace. Bien, saludo grande para Tomás Scotti de España, viendo la transmisión, alguien que... En la primera rueda disputó el clásico con la camiseta de Guerrico. Nos está viendo Scotty. Le pregunto, y a ver si llegamos a tener una respuesta en vivo. ¿Volverá a vestir los colores de Guerrico esta temporada? Que me conteste, o que le conteste a la gente. Bien, que nos manda un mensajito, a ver qué pasa. Se hizo el cambio en la visita, Fede, ¿no? Sí, se fue Herrera. Fue Herrera del campo de juego, como lo comentaba recién Diego. Entró Gregorio Caldero. Por adentro espera Sosa. Pica al vacío. Fernández está habilitado, ¿eh? Va Fernández, va Fernández. ¡Atención! Levanta la bandera de Vita. Levanta la bandera de Vita. Todo invalidado. Juega rápido Gainza. Ya la tiene Álvarez. Va el Pepo. El balón para Jiménez. Juega de primera para Arbeleche. Recupera Fernández. Gana Arbeleche. Por el cuerpo a Costa. Ya saca Caldero a medias. Fíjate con qué poquito corrigió Rocha para el segundo tiempo. El ingreso de Acosta para jugar de 4-8, prácticamente armando una línea de 4 defensores en el fondo, con ciertas libertades a la hora de trepar el número 14, pero ya corrigiendo la postura, sobre todo defensiva, es otro Guerrico en este segundo tiempo. Tenemos 32 minutos del segundo tiempo a los 40. Vamos a elegir la figura famil del partido. A ver quién se lleva el premio a mejor jugador de la cancha. Saca Álvarez. Usted en este Vuelve momento. Vuelve Busolino. ¿Ya la tiene? ¿La figura? Sí. Si fuera ahora. Sí. Pero no le voy a decir porque le corresponde a usted arrancar. Así que no le voy a decir nada. Podemos arrancar por el campo de juego. Porque después se pone celoso. Bueno. Ya hace el saque lateral Álvarez. Completan. Gana Giacopetti. Gana el Bonja. Y la tiene Sequeira. Va Ismael. Mete el taco, pica al vacío Molo, la tiene Giancarlo, quiere meter el centro, se mete dentro del área, va el pase atrás, el remate, no puede, saca del fondo Anastasini, golpe de cabeza de Chileto, la tiene Roda. Levantan el fútbol, otra vez el taco, la tiene Iván, va Roda, siga, siga, dice Mamonde, no puede salir del fondo, Guerrico, atención, va Molo, va el Yankee, lo puede liquidar, Molo le pegó. ¡Gol!
Giancarlo Molo liquida el clásico. Acevedo le gana 4-1 a Guerrico. En un segundo tiempo donde parecía mejor plantado Guerrico, donde Acevedo estaba incómodo, donde las mejores situaciones eran para el equipo visitante. Bueno, la jerarquía individual, en este caso de los futbolistas de Acevedo, sacan chapa. La pierde, la quiere pisar y se le va larga Zapata. Le termina facilitando todo luego en ataque a Acevedo. Ahí el mal control. El pase de Arbeleche hacia el medio. De Alguerne, perdón. El pie a pie, algo que decíamos, marca registrada prácticamente de Molo. Luego remata. Hay cierta mala reacción o una reacción no la adecuada por parte de Flores. Lo cierto es que ahora vuelve a sacar diferencia de 3. Gana 4-1 Acevedo. Bien, se realizaron dos cambios. Ahora le iba a preguntar a Diego cuáles son las modificaciones. Quiénes salieron, quiénes ingresaron. Gana 4-1 Acevedo. El gol de Giancarlo Molo, asistente nada más, para empezar a liquidar el partido. Acevedo, que no le quiere perder pisada provincial. La tiene Fernández, va Joaquín. Traslada el ex Douglas Hay de Pergamino. Sigue Fernández, completa y sacan. Ahí falta, tiro libre para Guerrico. Fede. Creo que le pega Sosa, ¿eh? Ya te digo, sí, Diego. Te cuento los cambios y te voy a contar la particularidad. Porque entró con el 16 en la espalda Silguero, pero en realidad sí. En planilla es el 18. Con dos números 16 juega Acevedo en este momento. Es decir, Sequeira, que es el verdadero 16, y Silguero, que en realidad es el 18. Los que dejaron sus respectivos lugares, en este caso son el número 8, Julián Alguerne, y el otro es el número 11, Lautaro Jiménez. Tiro libre para Guerrico. Le va a pegar Sosa. Ya se fue, ya se alejó. Le va a pegar Jerónimo Seca Espina. Esa pelota. Este le da el arco, ¿eh? Ya te digo, Nico. Este le pega el arco. Quiere descontar Guerrico. 4-1. Está ganando Acevedo con uno menos. Está Acevedo porque se retiró hasta el momento del campo de juego Iván Roda. Le pega Seca Espina al arco, el buscapié. Quiso sorprender Jerónimo. Saque de meta para Acevedo. Diego, ¿salió Roda, puede ser? Tiene sangre Roda, por eso tuvo que salir y dejar la cancha. Por lo que te completaba con los cambios de hoy. Otro de los que entró es el número 13, Bertet. Es decir, te paso en limpio, es Bertet por el 11, Jiménez. Y el otro cambio es el del número 18, Silguero, el que reemplazó a Julián Alguerne. Bien, ahí ingresó nuevamente Roda al campo de juego, ya con 11. Está Acevedo. Va a sacar Gainza. 34 minutos, Nico. Ya 36 tenemos de este segundo tiempo. Ahora te voy a preguntar, Nico, a los 40, la figura Famil. Después, Fede, le pido a Diego, no sé si nos estará escuchando en este momento, porque están Sequeira con la 16 y Silguero también, los dos con la número 16. Tenemos entendido que Silguero firmó con la 18, pero bueno, para saber por alguna cuestión también de la planilla. Diego, te pregunto porque no se entendió bien. ¿Silguero y Sequeira, los dos con la 16? Claro. Silguero en realidad en planilla es el 18, figura oficialmente como el 18, pero no tiene Acevedo la número 18. O sea que los dos tienen el mismo número, tienen el 16. La pelota ya en los pies de Kevin Flores. Sale jugando el colibrí, como le dicen a Flores. Por adentro espera Zapata, juega con Anastasini, va Damián. Balón al medio, espera Fernández, pica el vacío. Darío Acosta. Baja Fernández, recupera a Domici. Marca Sequeira. Saque de manos para Guerrico, para Progresista. La verdad, Nico, lo salió a jugar como un clásico Acevedo, ¿eh? Sí. Sí, sobre todo desde lo visto en el primer tiempo. Un segundo tiempo un poco más parejo. De hecho, hay un gol para cada lado en esta segunda etapa.
y Guerrico que paga carísimo las distracciones de la primera etapa. Con el cuerpo Cubino ya hacen rápido el saque de manos. Baja a marcar Chileto, también marca Silguero. Nada, dice Bamonte, la tiene Molo, mirá cómo giró, ¿eh? La tiene el Yankee, va Molo, la pisa, sigue. Sigue Molo con el balón, me parece que lo van a atender, ¿eh? Lo van a atender a Molo, nada, no lo tocaron. Ya la tiene Flores, va Kevin. Y la tres dedos acá, para Gregorio Calderó. En la tribuna se rompe las palmas, justamente aplaudiendo a Molo. Va para Acosta, se apoya con Busolino. Busolino que cede con Acosta. La tiene Darío, balón al medio, espera Anastasini. La pelota va para Nico Sosa. Otra vez, el balón al medio para Zapata. Por adentro pica Cordone. Espera Fernández. También espera Cubino. Termina ganando Chileto, gana Fabio. Sigue Chileto. La pelota va para Molo, atención, parte habilitado. Llega primero, lo vienen agarrando, falta. Tiro libre para Acevedo. Amonestado el pibe Calderó. Bien, Diego. Bueno, acá te contesta Tomás Scotti, Nico. Con suerte en diciembre estoy ahí. No sé si podré jugar para el torneo, sino el que sigue. Ojalá que sí. Punto para Miniti, ¿no? Pues no me dice nada. No me dice nada, que acerté ese presagio que tenía. Levanta Roda. Levanta el fútbol Roda. Está Molo. Posición adelantada. Levanta la bandera, Pajón. Una de las asistentes que tiene el encuentro. ¡40 minutos! Campo de juego. Diego Squarini, la figura del partido. Qué difícil, ¿eh? La tengo muy difícil. Estoy entre Gainza y Bazán. Me voy a quedar con el número 9, con Ayrton Bazán. Bueno, Diego Squarini eligió a Taito Bazán. Para Nico Miniti, la figura familiar del partido. Sí, no se compromete nunca con el juego, ¿no? Para mí es un partidazo desde lo personal de lo de Giancarlo Molo. Es un partidazo. Es clave en el segundo tiempo la labor de Fabián Gainza, conteniendo un penal y un par de atajadas. Pero no cualquiera hace dos goles en un clásico, por eso lo elijo a Ayrton Bazán. Bien, para Nicolás Miniti, Taito Bazán. A mí me ha gustado mucho Giancarlo Molo. Para mí fue uno de los grandes jugadores que tuvo el partido. Yo lo elijo a Molo, pero bueno, son dos contra uno, así que... ¿Qué le habrá prometido Molo, no? Taito Bazán, la figura familiar del partido, dos contra uno. Nah, espera, yo también lo destaqué a Giancarlo Molo. Ha hecho un gol. Y no me quiero olvidar, por eso lo decía también, el trabajo de Fabián Gainza. Me pareció un muy buen primer tiempo en lo individual de Nicolás Cordone. El único rescatable para mí en ese primer tiempo de Guerrico. Y me gustó la inclusión de Acosta también en el segundo tiempo. Por el cuerpo va a buscar el fútbol Sequeira. Falta en ataque. Lo que dice Maximiliano Bamonde, también destacar, Nico, el gran partido del cuarteto arbitral, ¿eh? De Bamonde, de Vita, de Pajón, también de Olivera. Lo llevaron cortito al partido. En ningún momento se le fue de las manos. Lo llevaron bien. Un partido también que los futbolistas entendieron. Entendieron y supieron jugarlo, eso quería decir. Porque no ha habido pierna fuerte, no ha habido jugadas desleales. Y es un clásico que se ha desarrollado en paz y en armonía. Cuando finalice el partido vamos a tener la palabra de Taito Bazán. Le vamos a entregar la figura family del partido. Va a estar dialogando con Diego Squarini. ¿Podemos llegar a un acuerdo en la previa por las dudas? Sí, mirá cómo salió jugando Flores, ¿eh? Mirá cómo el colibrí, cómo salió jugando. Ahora después te digo a ver si nos ponemos de acuerdo. Dale, la tiene Silguero, va Felipe. La tiene Molo, ahora Álvarez, al medio para Arbeleche, nuevamente para Álvarez. Uy, el patado. Se va, Fede, se va. Amarilla más amarilla, segunda, roja para Calderó. Se queda con uno menos, Guerrico, Nico. Expulsado Calderó, el número 16. Creo que fue... Lo aclaro por la sanción que puede recibir en el Cava Futuro, porque fue roja directa en esta. No le sacó la segunda amarilla al número 16. Si fuera doble amarilla, es obvio que es una sola fecha. Al ser roja directa, pueden ser dos. Así que hay que estar atento. Lo cierto es que en una jornada totalmente negativa para Guerrico,
la completa, quedándose con 10 hombres. Bueno, Calderón no lo puede creer, un chico, ¿eh? Rocha como el papá, vení, vení, andá al vestuario, no pasa nada. Ya está. ¿Qué se le va a hacer? Se nos termina el partido en cancha de Provincial en la ciudad de Pergamino. El clásico es para Acevedo, los 3 puntos. Se están yendo para Acevedo. Perdón, Fede, también, porque como hoy te decía en el cierre del primer tiempo, lo digo también ahora, entiendo las pulsaciones muchas veces, en muchos momentos. Entiendo que muchas veces tal vez es fácil desde la cabina, pero la actitud de Calderón haciendo un gesto para la hinchada de Acevedo totalmente innecesaria, me parece que debería reflexionar el juvenil. Ojo que Fede, parece que lo de Álvarez es grave. Digo, ¿qué camilla, pasa con Álvarez? Piden la camilla, está muy sentido Álvarez. Fue un patadón el que le pegó el pie de Calderón. Y como decís, es verdad, Nico, uno en la vehemencia pensaba que iba a ser doble amarilla. Fue roja directa la que sacó el pie de Calderón. Bueno, esperemos que esté bien Álvarez entonces, que quedó sentido el Pepo, el ex Rancagua. Gran partido también. Sí, siempre es un jugador muy regular, Álvarez. A mí siempre cumple, es cumplidor Álvarez, ¿eh? Jugador cumplidor. ¿Viste esos tres que cumplen? Que siempre tienen un buen partido. Bueno, Álvarez uno de ellos. Se nos está terminando el partido y también una nueva fecha de este campeonato de la primera vez. Fecha número 15, Nico, que lo tiene como líder. Pese a la victoria de Acevedo a Provincial, quedó a 4 el equipo de Martín Alguerne, claro, con esta victoria. La parte alta sigue todo como estaba. Ahí la gente de Acevedo que aplaude a Pepo Álvarez, que creo que no va a poder continuar y va a terminar el partido con 10. Acevedo. Le queda Roda, le pega Roda. Impactó la pelota en el compañero, creo que era Hernán, ¿no? Y Arbeleche, sí. Sí, Diego. Fede, ¿cuánto se van a jugar? 2 minutos más cuando lleguemos a los 45. Bien, 2 minutos más entonces. La tiene Seca Espina, va Jerónimo, viene el centro, completa y saca Domice. Fede, no sí. Va a volver, me parece que no vuelve Álvarez, ¿eh? Creo que no vuelve. Bueno, a seguir entonces con Álvarez. Quedó muy sentido el Pepo, el número 3. Mirá. No vuelve. Pone una campera, va para el banco. No da más. Juega con 10. Agotó las variantes. Sí. Lo podía Jerónimo Seca Espina. Bueno, Nico, un nuevo clásico, un nuevo partido de la liga local. ¿Le gustó o no le gustó? 5 goles. Un clásico fue de un penal, un penal atajado encima. El saldo termina siendo igualado, si se quiere, un clásico para cada uno, en canchas neutrales, pero cuando le tocó ser local a cada uno se quedó justamente con el clásico. Me parece que si bien están nivelados, en lo que tiene que ver con algo más táctico, si se quiere, termina saliendo más fortalecido de estos mano a mano Acevedo, goleando en este segundo, y todavía con la ilusión viva de pelearle el campeonato hasta el final a Provincial, sigue la distancia de 4 puntos entre los dos. Para cualquier persona, el fin de semana, ¿cuándo termina, Nico? El fin de semana ayer, domingo. Bueno, para nosotros hoy está terminando nuestro fin de semana porque estuvimos el sábado en San Juan, en el Aldo Cantoni. Estuvimos presenciando un evento histórico. Más de 9.000 personas asistieron a una reunión que se llevó a cabo para los dirigentes del fútbol del interior. Estuvimos transmitiendo en vivo junto a todo el equipo, el equipazo que tenemos de la Gloria de Devoto, con Diego Squarini, con Nicolás Minitti, con Daniel Rubio. El domingo estuvimos en el Modesto Marrone, ayer en la derrota Argentino Monte Maíz contra Estudiantes de San Luis. Se viene el centro, los pasó a todos. Ya le queda a Roda, va Iván, traslada a Roda, sigue, quería enganchar. Gana Zapata, había infracción. Cuando Bamonde dice que no va más, ganó Acevedo. Se quedó con el clásico el equipo de Martín Alguerne. Goleó, gustó y ganó. Venció 4-1 a Progresista y es el escolta de Provincial. Decíamos un clásico por lado. Ahí la felicitación de Gabriel Rocha para Taito Bazán, la figura family del partido. Ojo que hay algunas discusiones con algunos futbolistas. Domici con Busolino, me parece, en la mitad de la cancha. Ahí lo retiran al número 6.
Pero vamos rápido con la figura. Presentamos primero con su video al jugador family del partido. Dale. El campo de juego lo tengo a Diego Squarini con la figura family del partido. Estamos con la figura, creo que fue unánime, todos decidimos a Ayrton Bazán y porque todos creo que coincidimos con que no es fácil meter en tan pocos minutos dos goles en el clásico. Caito, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Sí, la verdad que increíble. Pudimos golpear en el momento justo, rápido. Sabíamos que iba a ser un partido duro, pero bueno, lo supimos ganar. Mucha actitud tuvimos. Después, en el segundo tiempo, bueno, se nos vinieron un poco, pero lo supimos mantener. Si en el partido de la primera ronda en Ocampo te decían, perdés el primer partido, pero en el segundo metés dos goles y ganás de esta forma, ¿firmabas? No, siempre hay que ganar. Tenemos que ganar siempre, no importa. Los goles los hago por el equipo también. Y bueno, queríamos ganar porque es un envío anímico importante para nosotros en lo que resta. Estamos más cerca de Provincial, pero bueno, nos ayuda para seguir en lo que viene. ¿Por qué lo ganaron? Mucha actitud, mucho huevo y por toda esta gente que nos vino a alentar. La verdad que orgulloso de ellos también. ¿Se juegan el último sprint mano a mano con Provincial? Sí, vamos a meterle hasta el final. Vamos a tratar de meterlo la mayor cantidad de puntos posible, pero bueno, trataremos de terminarlo más arriba y bueno, veremos después. Ayrton, con Fede Moro, con Nico Minetti, con toda la gente que está al otro lado, te elegimos la figura de la cancha. Bueno, felicitaciones. ¿Para quién es esto? Para toda esta gente, para mi familia que me vino a ver, para mi novia. Para todo el pueblo. Agradecerle a ellos que bueno, son muy importantes para nosotros. Gracias, Ayrton. Gracias a ustedes también. Ayrton Bazán, muchachos, la figura del partido. Bien, Diego, excelente laburo. Qué imagen esta, ¿no? Un pueblo festejando. Varias personas han dejado todo de lado. Una jornada laboral, un día lunes. Para venir, para llegar, para acercarse a la cancha de Provincial. Todo el equipo de Acevedo. Gran gesto de Darío Aita también. Ayudante de campo de Gabriel Rocha, felicitando a toda la gente de Acevedo. Y esta imagen, ¿no? Todos los jugadores festejando con la hinchada. Seguramente la fiesta sigue. Esto sigue en el pueblo. Ha ganado Acevedo 4-1 ante Guerrico. Y la ilusión sigue intacta, Nico, ¿eh? La ilusión sigue intacta de pelearle el campeonato provincial. Exactamente, porque ya Provincial en la previa mandaba un mensaje ganándole a Sirio, poniéndose nuevamente, en este caso, a 7 puntos de diferencia. Tenía el clásico mediante Deportivo Acevedo. Lo ganó con holgura 4-1. Le mandó también un mensaje al mundo del fútbol y al mundo de esta categoría que le va a pelear el campeonato hasta el final a Provincial. Prácticamente, te lo digo ahora, a falta de pocas fechas, es un mano a mano entre los dos. Nosotros vamos cerrando, vamos finalizando la transmisión de la Gloria de Voto. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. A todos, al mundo del fútbol que estuvo viendo el clásico entre Acevedo frente a Guerrico. Fin de semana maratónico para nosotros. Nos vamos, nos despedimos con esta imagen. La gente de Acevedo todavía festejando y alentando en el campo de juego. ¿Quién se los relató? Federico Moro. ¿Quién se los comentó y puso en escena? Nicolás Minetti en las cámaras. Daniel Rubio y Matías Reiche en campo de juego. Para Diego Squarini. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en la próxima. Donde ruede una pelota. Será hasta entonces. Chau.